trabó. Y ya lo puse como que debe activar y ya me dio negro. A ver, por ahí, ahí ya está transmitiendo, mira. Aquí ya debe estar. Aquí ya está. Ya está bien. Hola amigos, regresamos a la transmisión después de unas cuestiones técnicas, pero que los ingenieros, señor Guama y Popín, han resuelto con la asesoría de Camacho desde Mérida. ¿De Mérida, no? Sí. Ok. Siguiente match. Popín contra Regionaldo. Más bien, Regionaldo contra Popín. Regionaldo, player 1. Popín, player 2. Recordamos, es a 3 de 5. Y nos vamos con primer match. Popín, con algo de experiencia con su Honda. En cada versión de Street Fighter donde ha aparecido Honda, él es Honda. En espíritu y en y poco a poco en cuerpo. Primer round. Popín tenía una buena ventaja y Regional 2 se estaba acercando, pero se lo lleva Popín con un headbutt. Segundo round empieza de manera ofensiva Popín, a pesar de que Honda es un personaje que más bien es como estilo tortuga, aprovechando las ventajas que tiene en la cuestión de daño, y se va con daño. Sí, y sobre todo contra personajes como Vega o contra Dalcy, que tienen poca vida. Tres golpes, un agarre que haga Honda y los deja a punto del knockout. Shingo Snake, ahí anda el profe. No está el profe Shingo, pero está el chino. Está perro, sí está perro el Honda. Vamos a ver si no entra en el juego del sim de zonearlo. Tiene complicaciones para acercarse, pero pues ya sabe cómo hacerlo con ese sentón cochino de Honda. Rápidamente empareja la situación. Prácticamente aprovechando la invulnerabilidad del startup del cabezazo. Y si pueden ver, aprovechando bien el brinco vertical de Honda con golpe fuerte, donde avanza como en el Street Fighter 4, si alguna vez lo jugaron. Empareja, bueno, más bien toma ventaja. ¿Perdón? Sí. Sí. Una característica de Honda en varios juegos. Toma ventaja Regionaldo, pero Popín está muy a gusto con su estilo de juego. Fácilmente se acerca, como si lo tuviera a su merced. Decide atacar y se lleva el segundo round para estar 1-1 en rounds, 1-0 Popín en match. Aquí Regionaldo debe abusar un poquito más
del soneo y en rango corto del drill, utilizando el de patada fuerte por el rango que tiene, un ángulo muy muy en caída, y parece ser que Lupin se lo va a llevar con una carga para super. No, golpe medio. Parecía que sí sabía lo que estaba haciendo. Se lo lleva muy bien el Bubín. 2-0, Regionaldo. Y Regionaldo, por favor, aprovecha la configuración que hicimos, porque ya no lo vamos a hacer, güey. Es un pedo configurar ese pinche control. Y ni lo desconectes porque pierde la configuración, a la verga. Hay mucho chip damage del Honda. Sí, sobre todo con sus manitas. Aquí está el ingeniero Camacho actualizando el marcador. 2-0. Por si acaban de llegar a la transmisión. 2-0 a favor de el buen Popín. Que narra, lleva el torneo, organiza, juega, hizo la figura. Este güey hace todo. Vamos a ver. Aquí anda el teacher ya desafiando. Muy bien. Les recordamos, estamos en la tercera edición de Resurretro. En esta ocasión con Darkstalkers o Vampire Savior, en otra estación que lleva el buen CDW Guama. Y en este canal rellevamos Super Turbo con el canal de Jorge. Pancho, aprovecha por favor para compartir el stream. Popín, por ser, se está llevando de manera tranquila, relajada, este tercer match, segundo round de la tercera pelea. Vamos a ver, es cuestión de que se decida. Regionaldo puede dar la sorpresa y le hace un comeback. Creo que le aplanó todo. 2-0 a favor de Popín. Tercer match. Venga, Regionaldo, la porra te está apoyando. Pero pues llegar un poquito tarde al torneo tiene sus ventajas. No ha calentado. Pues nadie calentó, la neta. Llegamos todos a los chingazos a conectar y a organizar este torneo. Popín puede caer ahí en un loop de agarres si Regionaldo se anima, pero si lo hará. Va por agarre, no, se lo lleva Popín. 3-0. Así es, avanza Popín a la siguiente ronda. Regionaldo se va a losers. Tenemos ronda de losers, así que se no despeguen. No se despeguen si son seguidores del buen Regionaldo. Seguimos con los match, permítanme. Tenemos un premio. Ahí va a aparecer en pantalla el premio del ganador, el trofeo del ganador, aparte de lo acumulado, de la parte del acumulado del pot, entre inscripciones y las tareas que han hecho. Les recordamos que este torneo Resurretro tiene apoyo de la plataforma Macherino, donde ustedes pueden apoyar, aportar, si no pueden acudir de manera presencial, compartiendo los links y unas pequeñas quests del torneo, donde se loguean a la página de Macherino con su cuenta de Gmail, con su cuenta de YouTube, con su cuenta de Facebook, Battle.net, X cantidad de plataformas, donde solo deben de hacer tareas tan sencillas como retuitear, compartir publicaciones, y eso aporta de manera importante al pot bonus. Aprovechen la plataforma de Macherino y sigan la transmisión, compártanla. Ya quedó para colgar las llaves, está chido. Sí, está chido el trofeo, Pancho. Yo me despido, no me despido. Ahorita los veo y seguimos con el bracket y desarrollo de torneo. ¿Quién es el próximo match? De hecho, quédate ahí. ¿Qué? ¿Jugando? Sí. Pitcher.
Player 1, ok, player 2. Ah, nada más hagan la configuración. Ahorita que conectes, pues, no, deja los tres botones. Te voy a explicar cómo se configura. Ya regresamos, señores, ya regresamos. Hangit. Hangit Player 1. Bueno, él hoy quiere que le llamemos Fisher. Porque viene a darnos clases. Hoy nos va a dar clases. Ah, espera, deja planeados tus tres botones. ¿Tres botones? ¿Tres? Sí, sí. Deja planeados tres golpes, si quieres. Ya regresamos, señores. Ya viene Chino otra vez a narrar. Me toca jugar de nuevo contra el teacher. Regresé rápido, amigos, porque le toca su siguiente match a Popin contra Teacher. Buen Honda Pops. Y ahora tenemos a uno de los favoritos, el Teacher. Mi primo Javier Jiménez con su Ryu. La verdad, a los que no lo conozcan, él está un jugador que tiene experiencia más internacional que local, el buen Teacher con su Honda. Perdón, con su Ryu, sabe usar muy bien a Sanger, Sagat, Vega. Es un jugador multipersonaje y va a escoger acorde a la situación o su nivel de confianza. Va a empezar con Sanger, recordamos es primero a 3 de 5. Saludo fraternal y empieza el match que cierra la primera ronda de este bracket de 12 jugadores. Al final cayó el 12º jugador y empieza muy, muy parejo en las secciones. Realmente es una pelea que puede tener muy a favor Honda si no busca acercarse, si busca mantener la distancia con sus cabezazos o con sus manitas rápidas. ¿Tú sabes cómo se llama el movimiento de las manos? Es el 100 slap, ¿no? Ok, sí, algo así recordaba que se llamaba. Tenemos al Camacho dándonos información. No juega ni madre esta versión, según. Pero sabe, es una biblioteca humana de juegos viejitos como él y como yo. Popin se está equivocando un poco en no mantener la distancia contra Sanjeev. Él no tiene que entrar a esa pelea. No tiene que entrar al rango de Sanjeev. Sanjeev pues no tiene herramientas para estar de lejos. Pero Popin se está equivocando un poco en ese sentido. Me gustaría ir a escuchar a Popin, pero tengo que narrar. Ahorita le grito unos consejos, que unas cosas que debe considerar. Muy bien utilizado ese aire-aire, ese ataque, y ahí terminando sus manos debe salirse o buscar el cabezazo solo para hacer chip damage o hacer lo que acaba de hacer Popin. Muy bien, muy bien, avanza mucho, 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 mucho Popin. A la distancia estás perfecto, ahí, mándame la losers, ese cabrón.
Vamos a ver si Popín mantiene la cordura y mantiene la distancia, sobre todo. Estaba haciendo un round perfecto. Bueno, ya no. No debe de buscar arriesgarse de esa manera. Vimos algo extraño en el juego. No le pegó todo el super. Así, así, perfecto. Popín no debe de acercarse. No, no tienes por qué acercarte, Popín. Tú estás bien a la distancia, Popín. Por favor. Bien, muy bien. Yo creo que sí lo meten más problemas, Popín. Con un 2-0 o algo así, Teacher va a cambiar de personaje indudablemente. De manera momentánea, Popín teniendo ventaja en match, en rounds. Solamente este segundo round del segundo match lo está perdiendo. Está olvidando quizá cómo llegó a tener esa ventaja. No tiene por qué estar cerca. Que acordarse de regresar a lo que hizo bien para evitar la situación. Muy bien, Popín aprovechando esa. El Teacher haciendo, desmadrando su stick. Venga, venga, sin botón, va a jugar sin botón. Venga, venga. Es una de las pros, ventajas o desventajas, se les quieren ver así, de torneos importantes. Cada quien hacerse cargo de sus herramientas, de sus sticks. Y yo creo que ahí Popín le desconcertó más a Popín el botón que al Teacher. Popín, por favor. El botonazo es real, el botonazo existe y lo vimos. Creo que al rato pueden revisar el replay y se ve en cámara el botón como brinca. La Phantom del botón Ultra K, Ultra 4K. Popín teniendo ventaja en este tercer match, 1-1 en peleas, un poco de ventaja en vida para el señor Popín. Aprovechando Teacher ese rango de Zangief y defendiéndose bien contra el headbot de esa manera. Ya se está asentando mucho más Teacher y teniendo ventaja en la tercera pelea, 1-1 en match, 1-0 en rounds de esta tercera pelea. La pelea decide quién toma ventaja de 2-1 sobre el rival. Lariat, y muy bien. Ahí los dos se equivocan. Hay mala ejecución para el 100 Slam. Y al Teacher le falló el agarre. Ya no debe aventarse, Popín. Ya no debe aventarse con headbutt directo porque Lariat lo vence. Ahí debe de aceptar el daño y tirar un agarre. Muy bien, Popín tomando, emparejando el round. Y vamos con un round decisivo para la eliminatoria. Para mí, quien gane este round tiene pie y medio en la siguiente ronda. Vamos a ver si Popín da la sorpresa mandando a losers al Teacher o haciéndolo cambiar de estrategia. Bien, viste cómo hizo el headbutt hasta el final de la área. Debe aprovechar ese timing, debe ver ese timing. No alcanzó a realizar la carga para el super y se lleva la ventaja a Teacher 2-1. 2-1 Teacher sobre Popín. Y estamos a match point para set point, perdón, para Teacher. 2-1 viniendo desde atrás. Sí, pero por abajo el Ariat pega solo arriba. Pues es que realmente el Ariat, así como lo ves, es un giro. Hay un momento donde el personaje pega hacia atrás y no
O sea, no mantiene los golpes hacia los dos lados. Como el Tatsumaki de Ryu, de Ken, que pega hacia adelante y hacia atrás. Es muy difícil ver cuando va hacia atrás. Realmente no te puedes arriesgar. Te puedes arriesgar solamente para tirar un golpe cuando está terminándolo, no en medio del golpe, pero a menos de que tu golpe sea por abajo. Bien, Popín manteniendo la distancia, sabe que ese golpe puede aprovecharlo. Bufió el agarre en el hit. Una técnica muy mañosa del teacher, por eso es el teacher. Buen conocimiento, gran conocimiento del juego. Las ventajas de su personaje. No había utilizado para nada el Green Hand y teniendo mucha ventaja en este round, Teacher sobre Popín. Popín ahora sí debe buscar cómo entrar, pero no se debe quedar parado porque lo van a agarrar. Creyó que lo iban a cruzar. Murió el sueño, murió la esperanza del underdog. Popín se lleva la ventaja, se lleva el match y avanza Teacher. Teacher 3-1. Sí. Ahora sí los dejo, amigos, porque voy a jugar. Chino y Celsius. Siguiente match. Va a poner en el 1. Uy, güey, cuidado. ¿Qué tal, señores? Valieron que son los $3 que le puse al Popstop. Perdón, güey. Estaba bien cabrón contra el teacher, güey. Es un jugadorazo, la verdad. Prospecto a finalista, por cierto, güey. Es de los mejores. Contra Celso, ¿ah? Sí. La Red VG es Celso. Venga, Celso de la Reta VG contra nuestro buen amigo Chino, organizador. Ah, canijo, ya le estaba poniendo 2 puntos. Venga, señores. Saludos, por cierto, a todos nuestros espectadores, a nuestros seguidores. Burfi, Custom Christoph, Ender Demian, Acelerino, DJ, Echo, muchas gracias por sus follows. Toda la gente que no ha seguido, denle follow, por favor. Y también mención honorífica al señor Shingo Snake por su donation. $3 para una guama. De hecho, me alcanzo 2, creo. Una buena promo ahí de las de Miller. Déjenme, muevo tantito la cámara para que salga el Celso ahí. Y el Chino, la moví de más. Venga, señores. ¿Ya estamos? Venga, van a terminar el match simplemente para seleccionar sus personajes. ¿Celso se va a quedar con Bison? ¿Celso se va a quedar con Bison? Venga. Hermosa la playera de nuestro buen amigo Eric, buen chino. Saludos, por cierto, a todos. Hay una disculpa que tuvimos problemas de visualización en la reta de Chuchín contra Cooks. ¿Esa quién la ganó? ¿Cooks contra Chuchín? Chuchín se la llevó 3-2. No la pudimos esa transmitir porque se nos fue la señal. Esperemos que no pase. Recordándoles que estamos jugando en el sistema original. Estamos en una CPC 2. Por eso Balrog se llama M-Bison.
Venga, Chino con DJ. ¿Qué hace el Jinx ahí? A la... Bueno, jugar Dragon Ball. O Vampire Savior. Venga, con todo. Poderoso. Ya vieron por ahí también el trofeo de Resurretro, gracias a Team CW. Mención honorífica, por cierto, que gracias a ellos tenemos estos buenos torneos. Y en la comodidad de un hogar. ¡Uy! ¡Bajó tanto ese agarre! ¡Venga! Estamos aquí en Jamaica. Está en la fiesta, todo lo que da. DJ ahora ya estuneado con los angelitos. Cuidado ahí. Celso, al parecer, se enoja. Venga, viene con todo. ¿Esta fue el frío? La verdad, no. Pensamos que iba a estar más frío hoy, por eso lo decidimos hacer aquí dentro de casa. Venga, bien, Chino ahí con el famosísimo cerillito. Por cierto, señores, la gente que tenga ahí Amazon Prime Video y no le ha dado sub, no haya usado suscripción, pueden suscribirse completamente gratis al canal. Me ayudan muchísimo a mí y al canal para seguir haciendo streams. Venga, se viene con todo. Chino contra Celso. El primero se lo llevó Chino. Déjenme pongo ahí score. Venga, bien de Chino ya 1-0. Vamos a ver si Celso reacciona con este M. Bison, famosísimo Mike Bison, bro. Se avienta con todo. No funciona. Cuidado ahí. ¡Uy! Magic Pixel, pero Celso se lleva el primer round de este segundo match. 1-0 en rounds, pero 1-0 en los matches. Ahí podemos ver el score. Saludos, por cierto, a toda la gente que la está siguiendo la transmisión o que está viendo la repetición. Mando muchos saludos desde parte de su amigo Papi Cancha. Venga, con todo. Se viene con el super. ¡Uy! No lo termina con chip. Excelente con el throw. Buena respuesta de Celso de la Reto VG, pero empata las cosas, Chino. 1-1. Vámonos, continuamos aquí en Jamaica. Venga, con todo. Cuidado. Venga. No sé qué pasa, que no aparece el chat ahí. Pido una disculpa. Hubo unos problemas administrativos. Venga, bien. Buen daño que hace Chino. Completo el combo. Para terminarlo con un throw. Chino aumenta ahí su score 2-0. Recordándoles que es a 3-5, Celso no duda ni un segundo en cambiar a Bison. ¿Cuál score? No, lo tengo manual. Tengo a mano. Venga, cuidado ahí. Difícil, bien, de parte de Celso, de la Reto VG. Chino, del Team Street Fighter Monterrey, CM Chino, nos faltó por ahí. Bueno, tal vez ya sea muy tarde para cambiarlo. Esperemos a que acabe el round. Venga, se lanza con todo Celso. ¡Uy, bien ahí! Venga, ya agregamos ahí el Team CM, Castle Matchers, del buen Chino, que ya es internacional. Cuidado, 2-0, pero oportunidad de Celso para llevarse su match. Uf, se va a ver difícil, tiene poca vida, 70 segundos. Cuidado ahí. ¡Venga! Buena la combinación. Juego arriba y abajo de parte de Chino. Con el rodillazo, ese se hace presionando en el aire, presionando atrás con la patada chica. Hace ese pequeño rodillazo, cual te da la ventaja para pegar las maracas tracas. Venga, intentó adivinarlo, pero no le funcionó. Ahora sí, lo hace dos veces bien, aunque la segunda solo pega una. Ese rodillazo peligroso, el arma principal. John Choryuken, saludazos. De regreso el saludo, señor. Con mucho gusto al señor George Kukin. Venga, Celso en peligro y se va 3-0. Tremendo match que se lleva con DJ el Chino. Vamos a ver qué match nos mandan ahora. Okay.
Chingo Snake, ¿y cómo anda del pot? Pot anda en... Según yo, eran se quedó en $36.50. Y todo lo que está de inscripciones se va íntegro. Mauricio Harry, ¿así? Mauricio Harry contra CDW. Chuchín. Venga, un caído de la reta VG, dice John Churuken. Aunque hay loser bracket, así que no se va, no se desesperen. Alex sigue vivo. Déjenme les paso el challenge. Les paso el challenge para que vean cómo van sus jugadores preferidos. Ahí va. Ahí va para que puedan ver cómo va el avance del torneo. Ahí en la parte de atrás, en la camarita, pueden ver. Ya está empezando el Vampire Savior también en Team CW. Ellos están en todas las plataformas. Están en Twitter, están en Facebook Gaming y están en Twitch. En todos lados. Mauricio Harry. Así me dijeron, bueno. Ponme SSBM. A ver. ¿Cómo es? SS BM. ¿Cómo? S-S-I-C-K. Ahí está. Venga. ¿Sigue vivo el CW? Según yo, sí. Venga. Super Smash Bros. Zik. Pues Mauricio. No sé por qué le pusieron Harry, ¿eh? Así me dijeron. Venga, señores. Se viene Chuchín contra Mauricio, que es SSBM Zik. Déjenme cambio aquí los scores, ya se me ha olvidado. Agradecimientos ahí el Camacho que está aquí ayudándome. Yo ahorita se va a aventar unos matches, cómo no. En la narrada. ¿Eh? Venga. Se vienen con todo. Chuchín con Sangyeop, Zik con Guile. Está interesante porque el teacher, el que vimos ahorita que me partió en mi mandarín en gajos, realmente era el Jedi, el que entrenaba, era su Padawan. Chuchín es Padawan del teacher, literal, en las maquinitas en aquellos tiempos. Y ambos juegan con Sangyeop. Interesante ahí. Venga. El primero se lo lleva Chuchín. Rápidamente lo podemos ver ahí de gorra negra y hoodie negro de Under Armour. Y así lo vemos con su chaqueta roja. Esa estrella de revelación, el Harry. Ya lo habíamos visto. Él nos ayudó a correr Mortal Kombat en Thunder. ¡Ay, esa Harry! ¿De dónde lo sacó? Lo inventó Chuchín. Inventando movimientos. Míralo ahí. Uf, intenta agarrarlo. Venga. Se lleva el primero. Chuchín, difícil que le toca a Zik. Pero esto va empezando. Recordando que es 3 de 5. Vamos con todo. Díganme si habían visto alguna vez antes ese agarre en el aire. Lo agarra y lo azota. Venga, Zik continúa con Guile. Bastante rápido Guile en esta versión. ¡Uy, venga, Pile Driver! Cuidado, la famosísima licuadora. Atrás hasta los meseros están bailando. Hay un fiestón. Venga, cuidado ahí. ¡Uy! Buena, con el Pile Driver se lleva el primer round de este segundo match. Bien de parte de Chuchín. Venga, doble Greenhand, no funciona.
cuidado. De nuevo con la Greenhand, intenta avanzar después con el Ariat. Ya lo tiene en la esquina, peligroso, buena combinación, tres hit combo, después cabeza, intenta cabezazo, ¡uf! Lo agarra de la hebilla, apretujada la hebilla del pantalón. Cuidado, poca vida para Zeke, aunque tiene super. ¡Uy! Cuidado, poca vida, se lo lleva con el Slidey justo en el segundo 50. Y Chuchín marca dos matches a cero. Venga, Zeke tiene que ponerse las pilas. Creo que puede cambiar de personaje. Se me abre aquí el Sting de repente. Venga, señores, continuamos. Es neutral, bastante bueno. Cuidado, uf, intenta agarrarlo desde lejos. Greenhand se hace la mano de Mickey Mouse, gigante. Buena con el Slidey. En peligro, Zeke. ¡Uf! Buena la presión de Chuchín, es impresionante. Vámonos. Buen pile driver. Poca vida. Tengo en cuidado de nuevo. Uf, y match point para Chuchín. Venga. Saludos a nuestros espectadores de oro. Les mando grandes saludos. Uf. Esquinado es difícil, chingos, me hay que salga. Venga. La media luna. Después su buen agarre ahí de Zeke. Es momento de brillar. Vamos a ver cómo lo hace. Sonic Boom. Excelente. Pero Chuchín es muy bueno avanzando, ya sea con Lariat o con Greenhand. Lo vuelve a hacer la mano de Mickey. ¡Uf! Y lo termina con un Lariat. 3-0. Excelente de parte de Chuchín. Y Zeke va a tener que hacer un cambio administrativo ahí en Guile para que Losers pueda florecer un poco mejor. Venga, ahí se viene Junior contra Alex. De Team La Red AVG, Alex contra el Junior. Venga, señores. ¿Esto es Winners va todavía? Ah, sí. Venga, ahí están los nombres cambiados. El Junior con Ken Masters y Alex de la Reta BG. De la Reta BG con Ryu. Venga, un Ryu muy... ¡Oh, excelente! E interesante que Junior juega con el Ken original, ¿eh? Como pueden ver, no tiene barrita de super. Así que es el Ken de la Champion Edition. El normal. ¡Uy! Excelente ahí, sorprendiéndonos Junior con su selección. Seleccionando a este Classic Ken. Venga, es lo interesante de este juego Super Turbo, Super Street Fighter Turbo, que puede seleccionar todos los personajes en su versión clásica. En esta ocasión Junior lo hace con Ken. Por ejemplo, Sagat. Creo que es el más roto del juego, el Sagat clásico. Uf, venga, muy bien ahí de parte de Junior, que marca el 1-1. Saludos, by the way, a toda la gente, toda la raza ahí que nos está viendo en el stream. Señorón, buen mayo. Claro que sí, que andamos al cienazo. Venga, con todo. Lo manda por el pollo, cuidado ahí. Buen agarre, excelente, que ha habido Mickey, ¿cómo andamos? Llegando la raza, Dragon Ball Fighters. Uf, buena con el throw, marcando el primer match para Alex de la Reta VG. Está Junior, continuamos en Winners, señores, por cierto. Vaya, vamos a ver. Se viene con todo, empieza con un Shoryuken, pero lo falla y le sale caro. El Atsumaki se enfuque aquí de parte de Junior. Venga, lo deja en la esquina de nuevo. Buena la presión, ¿eh? Uf, chocan ahí. Cuidado, buen Shoryuken. Buen daño que tiene aquí ya.
Yard, excelente doble Tatsumaki. El agarre le va a salir muy caro. Intenta hacer cross-up, pero no funciona de parte de Alex. Choyuke largo ahí. ¡Uy! Buena combinación del Alex por arriba y por abajo. ¡Uy! Después termina con un agarre. ¡Qué buen comeback se aventó, por cierto, aquí Alex de la Red OBG! Vámonos con todo. Ya está por ahí también el torneo de Map by Xavier de CW. ¡Uf! Cuidado ahí. Junior tiene que proteger su posición defensiva. Buen Choryuke. Respuesta rápida después de un slidey. Tatsumaki Senpu Kyaku. ¡Uf! Lo iba a mandar a estunear, pero no lo hace. ¡Vámonos! Poca vida para dos. Bueno, la presión. Tobillazo que pega justo en el tabique de la nariz. Alex de la Red OBG marca su segundo score. Venga, 2-0. Oportunidad para que Junior regrese de las cenizas. Para los que no. ¡Ah, ya! Escoge al Ken normal. Ken de Super Turbo, ahora sí. Va a cambiar la velocidad. Hace esa patada que antes no la hacía. Pueden ver ahí la animación un poco diferente. Venga, Junior adaptándose a los dos characters. Le va a mover la jugada a Alex. Venga, cuidado. ¡Uy! Buen Choryuken, saludos a los espectadores, por cierto. ¡Wow! Buen agarre ahí de Alex. Intenta cruzarlo. Buena, intenta la combinación, pero Junior reacciona rápidamente. Posición de chip. ¡Lo va a hacer! ¡No! Se desespera con los Choryukens. Creo que pudo esperar hacer un botonazo fake para responderle con un Choryuken. Mientras tanto, match point para Alex de la Red OBG. ¡Venga! Intenta hacer el cross-up. No funciona. La ventaja helicópteriña. Venga, cuidado ahí. Chocan los Hadouken. Shoryuken, buena respuesta del Alex. Hace el trozo por así. Ya tiene super. Tenga cuidado, lo hace, pero se lo quita muy bien. Junior con ese Shoryu. Buen agarre ahí, empatando las cosas. La situación, 55 segundos. Dejando para arriba. Shoryuken, super. No, le va a salir. ¡Oh! Muy bien, excelente. Alex quiso castigar, pero Junior reacciona excelente con el agarre. Las cosas van 1-1 en rounds, pero 2-0 en matches. Peligro para Junior. Está obligado a ganar esto y salvar su match. Chocan los dos ahí. Trade damage. Cuidado con el trade. Buena la sección de Hadouken de Alex. Se quita muy bien Hadouken con Shoryu. Después viene el super. ¡Uy! Buena la presión del Tatsumaki. 3-0. Excelente parte de... Junior, hombre, que ya venía de regreso con ese Ken. Creo que pudo haber escogido al Ken del Super desde el principio. Se la fletó con el Classic Ken del de la Champion. Venga, vamos a ver quién sigue por ahí. ¿No está Chino? Ah, perfecto. Fue por el otro jugador. Excelente ahí de parte de Chino. Saludos, por cierto, a todos nuestros viewers. No se les olvide echar ahí un follow, echar un compartir, para que seamos más gentes aquí en el stream. Pido una disculpa de antemano porque no sale el chat ahí, no sé por qué. Me hackearon, ahora sí que me hackearon. Venga. No sé, ¿sí? Ok. 3-0, Alex. Venga, se viene el teacher contra Exotermic. Venga, de Team CW, Xotermic contra el buen teacher. Para los que no sepan cómo está la onda, pueden consultar aquí mismo. Pueden consultar aquí cómo van sus jugadores favoritos para que chequen cómo va el challenge. Me voy a pasar a Vampire un ratillo. Excelente, chévere, Shingle Snake. Muchas gracias por andar aquí. Ahí te vemos en el chat de Vampire Savior. Perfecto, acabando, sigo yo contra Regionaldo. De nuevo, va a ser un run it back. ¡Qué miedo!
con todo. Venga, fue para... No, fue para cambiar de personaje, ¿no? Venga, la sangre de Fanta que le sale aquí a Ken. Ponen la sangre naranja por ser versión japonesa. Saludos ahí a la bandita. Excelente. Venga, se viene con todo. Ya viene llegando por ahí Cops, el hombre más grande del mundo. Venga, cuidado ahí. Exothermic contra Teacher. Y ya están solicitando a Exothermic para jugar Vampire Savior. Cuidado, intenta hacer la plancha. Venga, Exothermic con Ken Masters. El Teacher con Zangief Deminov. No sé si se apellida así, pero ahí googleenlo. A ver cómo se apellida Zangief. ¡Oh, venga, bien! Con el Pile Driver se lleva el primer round. Venga, bien el Teacher con el Zangief. Venga, cuidado ahí. Estamos en el aeropuerto del señor Donald Trump. Venga, buen crossover, full trade. Cuidado ahí. La ventaja para Exothermic. Buena barrida ahí dentro del Lariato. Cuidado ahí con el Lariato. Venga, de nuevo. La ventaja sigue siendo para Exothermic, pero un pile driver cambiaría todas las cosas aquí. Cuidado ahí. Peligroso. Saludazos a la banda que viene llegando. ¡Uy! Venga, por arriba. Buena la presión del Teacher. ¡Uy! ¿Lo va a agarrar? ¡No lo agarra! ¡Ya con Super! Lo pudo haber hecho. 10 segundos. En este momento, venga. Buen el slide. Y mantiene la presión Exothermic. Aunque se arriesgó un poco. Creo que con un Shoryu pudo haber salido. Venga, vamos a ver cómo le van a este segundo round. Van 1-1, señores. Es 3-5. Estamos aquí navegando por Winner Bracket. Venga, cuidado. En un momento más vendría a narrar mi buen amigo Chino. Venga, cuidado. Uy. Poca vida para Teacher. Bueno, el agarre. Venga, lo hace en la cara y se le lleva con Chip. El Shoryu repa. Venga, Exothermic marca el primer match contra Teacher. Pero que no cante victoria, sí me pasó a mí. Y me fui 3-1. Venga. CW Exothermic con Ken Masters contra Teacher, el botón volátil. Zangief. Recordando que su stick tiene un botón ahí, juguetón, que sale volando dentro del match. Cuidado ahí. ¡Uf! Empatados en la vida. 60 segundos en este momento. Los dos con Super. ¡Oh! Se lo avienta, pero no fue el momento adecuado. Buen lariat después para pegarle un mandarriazo ahí con la plancha. El señor de Tripiat, Zangief. Intenta llegar por arriba, rodillazo. Después intenta agarrarlo, pero no lo consigue. La gente ya está apoyando a Exothermic desde lejos. Excelente. 70 segundos. Venga. La patada frontal, la batalla en el aire. Era para Exothermic, pero después Teacher agarra muy bien con dos cabezazos para terminar en un pile driver. La licuadora, la conocen muchos como la licuadora. Venga. Venga. Poca vida. Un Hadouken que no hubiera arreglado las cosas. Venga, con el agarre Exothermic empata la situación. 1-1 en rounds, 1-0 en matches. Exothermic lleva la ventaja. Venga, señores, 12 de la noche. Justos. Vamos a ver cómo nos va. Buena ahí con el agarre hacia abajo. Venga, según yo aquí, Zangief tiene... ¿Cuántos son agarres tiene Chino? ¿Zangief aquí? ¿8? 19 tipos de agarres. Pero acuérdense que tiene muchos agarres. ¡Uf! Buena, con el apretón de Villa. Y Teacher marca
su primer score. Esto se va 1-1. CW Xotermic, lo podemos ver ahí con su chaqueta blanca. Y teacher de anteojos. Venga. Empatados 1-1. Las cosas están bastante parejas. Cuidado ahí. Venga. Por abajo. Uy. Venga, es difícil. Intenta hacer el planchazo. Se le complica ahí, empatados en la vida. Ligera ventaja para Xotermic. Uf, ahora sí empatados, 50 segundos. Uf, trae super. Puro Hadouken desde atrás. Buena la presión. Intenta llegar por arriba. Teacher, dos veces, cuidado. Se quita el Hadouken con el Ariad para después agarrarlo y tronárselo en la espalda. Teacher se burla de la situación que pasó. Venga. Buena la presión de Xotermic. Se la pasa genial ahí atrás en el match. Podemos ver ahí al Junior con su sudadera de fútbol americano. Ponemos ahí a Regionaldo y al buen Flaco. Cenazo. Uf, Lariat que sí pega por un oído. Venga, después planchazo. Lo hace efectivo. 50 segundos. Xotermic pierde la vida. Esto va 1-1 en matches. 1-1 en rounds. Se va empatada la cosa. Buen match aquí en el aeropuerto del norte. Ken Masters contra Zangief. Venga, cuidado, el señor de Tripiat. El hombre que trae todas las bombas atómicas del mundo. Cuidado ahí. El señor Chernobyliano. Uy, venga. No camina ya para el teacher. Cuidado. Uf, lo manda al campanazo. Buena, con un golpe y un shoryuken. Excelente Xotermic, que marca el 2-1 de este match. Por aquí estaba mi agua, no sé qué pasó. Aquí está mi agüita, ya la descubrí, señores. Venga, señores, continuamos con el siguiente. Un cambio interesante aquí de parte del teacher. El buen teacher que ahora selecciona a Sagat. Ojo ahí, a todos los que están viendo. Es Sagat clásico, ¿eh? Es el Sagat del Champion. No tiene barrita de super, pero tiene un daño abismal. Cuidado, buen juego de golpes de Xotermic. Aunque tiene desventaja en la vida. Es difícil contra este Sagat. Venga, desde lejos. Venga, bien con ese espinillazo. La reto VG. Ya chupó faros el Celso. No sé. Cheque ahí el challenge. A ver cómo van las cosas. Me hace que sí, ¿eh? ¿Cómo va el Losers? No, todo está en Losers. Va contra Cucu. Todavía sigue Celso por ahí. No sé. No se desesperen. La gente de la reto VG sigue viva. Venga, se viene con todo. Teacher ahora con este Classic Sagat. La reto VG. Venga, difícil las cosas. Se van 2-2. Viene un perro aquí. Yo sé que no están viendo, pero hay unos perros aquí pasando abajo del stream. El buen Chester. Y el Chao. Los dueños de la casa CW, nos presta sus instalaciones. Venga, de nuevo, vamos con el match número 5. Y el último de esta reta, por cierto. Venga, cuidado. Bueno, el antiaéreo del teacher. Tiene peligrando a Xotermic. Cuidado ahí. Vámonos. Uy, 50 segundos por Xotermic. Ya tiene nada de vida. ¡Uy! Lo perdonó. Pudo haber hecho un Tiger Knee. Bien de teacher, que ya está a match point. Cuidado. Cuidado ahí con los Tigers a todo lo que da. Tatsumaki, Senpu, Kyaku de parte de Xotermic chocan después de un shoryuken. Empatados prácticamente en la vida. Ligera. No. Prácticamente empatados. Venga. Ese ataque de Tigers. Todo momento.
poca vida ya para Axothermic, pero trae súper. Una buena combinación, se arriesga a aventarlo, pero queda safe. Venga, viendo Axothermic, sigue vivo. Tiger después, un trade, se va 3-2. Buen match de parte de Axothermic. Voy yo, sí. Es Ronit back, ¿no? No, en Lucer estoy yo contra Junior. Ah, ok. ¿Te pongo el arreto, VG? Ya está. Venga, señores, yo ahorita vengo. Les dejo los micrófonos aquí en mi buen amigo Chino y en producción aquí a... Ese pinche Junior te madreó la palanca. Venga. ¿También? ¿Sí? ¿Estás bien? Ok. Siguiente match, un... puede ser un runback de Regionaldo o confirmar su paternidad del señor Popín. Estamos empezando ronda de losers. Y ya hay rivales esperando a los ganadores de estos match. Recordamos que Popín en la ronda de winners se lo llevó de manera cómoda, por no decir sencilla. Pero Regionaldo creo que ya aprendió, ya sabe qué debe usar, qué debe aprovechar. Vamos a ver si le funciona, manteniendo a Honda a la distancia con el drill. Golpe medio. Popín está resintiendo quizá un poco que se dedicó a streamear más que a jugar, pero bueno. La reta, ¿cómo que ya chupó faros el Celso? Gadarradre. Qué voz tan sensual, gracias. Gracias, chicos de la reta, Alex. Multicuentas, comparte el stream. Ya lo vi en Twitter. Gracias, amigo. Y seguimos aquí con la... desarrollo de esta pelea en la ronda de losers. Popín, jugador 2 y ingeniero Regionaldo en el player 1, teniendo ventaja de rounds Regionaldo. Y Popín volando por los aires, creo que es lo que menos debe hacer. No respeta la distancia, se acerca para buscar el round. 1-1 en rounds, 0-0 en match. Vamos a ver quién se lleva, quién toma ventaja en esta primera pelea. Mando ventaja a Popín en el round, aprovechando el rango de sus cabezazos. Se le olvida a Regionaldo que se pierde por abajo esa patada parada de Honda. Va a buscar el chip damage Popín o un cabezazo. Chip damage se lleva la primera. 1-0 Popín, ronda de losers. Tienen que apretar a ambos peleadores, ya que el que pierde se va a su casa con una nalgada. Una nalgada para ir a su casa.
segundo match, Popín, ventaja 1-0, y ahora cambia de personaje Reginaldo. Creo que no le funcionó bien Talsimi y sus herramientas, y ahora jugará con Blanca, pero quizá desconozca que Popín también es un Blanca player y tiene algo de conocimiento en, quizá no en el match, pero sí en los golpes y ataques de Blanca. 1-0 en rounds, 1-0 en match, ventaja para Popín. Reginaldo se acuerda que tiene la electricidad, el roll attack vertical, el roll attack horizontal. Se lo lleva Reginaldo con un golpe fuerte agachado que tiene un gran rango, pero no tuvo necesidad de hacer uso del rango, se lo pegó en la mera jeta. Popín tomando ventaja con agarre, 100 slap, sentones, cabezazos de frente, patada en stand, cabezazo, va a buscar el chip damage, se la lleva con chip damage, 2-0. Reginaldo va a sacar el celular, va a buscar ayuda, voltea a los lados y no hay nadie, está solo, amigo, está solo. Regresa Dalsim, confía que puede ser algo mejor con Dalsim. Venga, tercera pelea, 2-0 Popín con ventaja. Reginaldo con un poco de ventaja, regresando al juego básico de Dalsim, soñando y aprovechando el rango corto, los agarres donde le presiona. Sí. Estamos viendo que puede ser un comeback, pero tiene que ser la hombrada. Se lo va a llevar con un drill, un agarre, un cabezazo, algo. Popín vuela por los cielos y pierde. 2-0 en match, 1-0 en rounds. Tercer pelea para el ingeniero regional. Tres celebridades tenemos aquí. Ingenieros, doctores, de todo aquí hay en la comunidad de Street Fighter 2. Controlando muy bien los espacios, las distancias, regionando hasta que abro la boca y lo hago quedar mal. Puede ser Popín, le va a robar. No. Muy bien, con mucha calma Reginaldo, llevándose la tercera pelea 2-1, ventaja Popín. Popín está tranquilo, no ha tomado, pero todavía es una larga noche y todavía queda mucho tiempo. Hasta la cuarta pelea, 2-1 a favor de Popín, y Popín hace un cambio inesperado, le va a enseñar cómo se juega con Blanca. Uso del roll attack es atrás adelante, es una carga con patada. ¿Cómo? Porque está paniqueado, no sabe. Puede ser patada para pegar en el aire o golpe fuerte. Yo prefería golpe fuerte. Rounds Popín. Se lo llevó Popín con Blanca, 3-1. Esto para Reginaldo, hay que darle su nalgada en sus pompitas y se va a casa. Señor Popín, quédese ahí, señor Popín, porque va Junior contra Popín. Popín. Ah.
estamos pisteando a gusto, Camacho. Tranquilo. Estamos pisteando a gusto, tranquilo, tranquilo. Habla con más fuerza o baja en el sonido del fuego. Casi no te oyes. Amigo, amigo. Ya estoy. Ah, no, sí. Tiene que reconfigurar porque Regionaldo estaba cambiado. Acuérdate, sí. Desconéctale, nada más. Junior, tienes que. Deja presionado los tres golpes. No, desconéctalo. ¿Sí? Bueno. Pasa algo y ya no se pueden regresar a configurar ahí porque ya aceptaron jugar la pelea. Junior, la segunda generación de peleadores, la primera la de su padre, mi primo, el buen Teacher Jiménez, y ahora el Junior, los dos tratando de llevar a su casa el premio monetario y físico, el trofeo de campeón del resultado 3 en Super Street Fighter 2. Primer round para Popi, tomando ventaja en round. Y se lo va a llevar con un roll attack, un golpe fuerte agachado, aprovechando la distancia. Y le dan rango de ese golpe. Popín, entrale, güey. Si te gana en este juego, si te gana Popín en este juego, claro, culo, entrale. Haciendo un cambio de personaje, haciendo un poco de honor a su padre, que también juega con Ryu. Cambiando de Ken a Ryu, ya para aprovechar el knockdown que hace el Tatsumaki de Ryu, de diferencia del de Ken. Popín aprovechando el whiff del Shoryuken, 1-0 match, 1-0 rounds a favor de Popín. Ya tiene Popín la herramienta para poder esquivar esos fireballs, pero no se acuerda que el slide de Blanca, golpe fuerte diagonal, se pasa por abajo. Vamos a ver si le roba parejo este round. ¿A qué le aplanaste, Popín? No la aplanes, cúbrete, cúbrete. Parece que Junior está leyendo esos golpes al aire de Popín. Ya lo castigó dos veces con Shoryuken. Todo el daño que ha hecho Ryu ha sido a la distancia con Hadouken y dos Shoryus en la cara. Va por su tercer. No, no, no. Esa electricidad se castiga por abajo. 2-0 Popín. Tranquila, no ha estado en apuros. Junior piensa, se queda con Ryu, se queda con Ken. Elige Ryu. Vamos a ver si hace algo para nivelar esta pelea. Tiene tarea difícil, 2-0 en contra. Vemos que estamos empezando la ronda de losers, es el segundo match de losers. Ahorita vamos a avanzar dos o tres rondas de losers para poder continuar con los match más interesantes, con el top 8, top 4 arriba de winners en este torneo desde las instalaciones, el cuartel general de CW, señor Guama, que nos presta su hogar ante las inclemencias del tiempo en estas noches frías de la ciudad de Monterrey. Popín se lo lleva 3-3-3-3-0. Popín. Segundo match. Tercer match, loser, Celsius contra Cucu. Celsius contra Cucu, por favor, llámenme ahí a jugador Cucu. Ahorita regresa en unos
minuto 2, el señor Popín a la narración. Yo me pongo a pistear, a hacer el refil de alcohol y a seguir con el desarrollo del torneo. Celsius, prueba los botones. Según yo, están movidos. Va a estar Celsius de la Reta en player 1 y CDW Cucu en el player número 2. Pudo ser tuyo, Reginaldo. Pudo ser tuyo. Van al oso. Van al oso. Ah, qué bueno. Sí, te encargo algo. A la narración del primer match. Venga, señores, se viene Celso. Contra CDW. Cucu. Venga. Cucu contra Celso. Celso player 1. Cucu player 2. Ambos con Mike Bison. De la Reta BG, que dice que voz tan sensual, supongo que la de Chino. Habla con más fuerza o baja el sonido del juego, casi no te oyes. Esperemos que ahora sí se escuche. Venga, se viene con todo. La primera se la lleva Celso, pero está peligrando con esa vida. Le bajó mucho, se me hace que le dio una mordida ahí. Mike Bison contra Mike Bison, se va 1-1. De la Reta VG, Celso contra CW Cucu. Venga, con todos, saludos a todos nuestros espectadores y a la gente que está viendo ahí la repetición. También le mando grandes saludos. Venga, cuidado ahí. Espero que estés escuchando bien el juego. Cuidado, con Super ya Cooks. Bastante rápido este Mike Bison. Buen Balrog. Si se preguntan por qué están los nombres, sí, porque estamos jugando la versión japonesa directo desde la CPC2, o sea, de la cápsula original. ¡Uf! Buena con el cabezazo, que es como un Shoryu. El primero se lo lleva Cooks. Venga, podemos verlos ahí. Cooks con hoodie gris. Celso con su chamarra negra. Al lado derecho. Vámonos con todos, señores. Recordándoles que también con su suscripción de Amazon Prime Video pueden darnos un sub aquí completamente gratis. Y nos van a ayudar mucho al canal. Si no, no se preocupen. Vamos al cienazo. Saludos también a los follows de hoy. Y a toda la gente que nos está viendo la repetición. Grandes saludos. En peligro, Celso. Venga, bien, Cucu. 1-0 en matches. Y en rounds también. Mike Bison contra Mike Bison. Aquí en Tripiat. En Chernobyl. Lo conocen como Ternium. Venga, llegando por abajo y por arriba. Cuidado.
Celso de la Reto VG en buena posición con su vida. ¡Uf! Cucu avienta todo. Buen cabezazo, le han funcionado todos. ¡Uf! Ahora lo agarra. Ventaja cambia de lado, ahora es para Cucu. Menos de 50 segundos, señores. Venga ahí, cuidado. Buena la barrida. Continúa. Venga, buena con el agarre. Poca vida para los dos. Uf, buena de parte de Cucu que gana ese agarre y suma 2-0. Pero bastante cerrado. Venga. Ha estado bastante cerrado. En cualquier momento Celso puede dar la vuelta, pero Cucu no es cualquier adversario. Venga, Mike Bison contra Mike Bison. Empatados los dos. Al cienazo. Les mando por ahí un anuncio. No tengo configurado los anuncios, señores, así que según yo no salen anuncios para que no se apuren. Venga, con todo. Cucu ya con poca vida. 50 segundos en este momento. Cuidado ahí. Uy, poca vida para Cucu. Se avienta Celso con todo. Venga, se lleva el round. 1-0 en rounds, pero 2-0 en matches. Se arranca ahí la playera, pero le vuelve a aparecer en este round. Venga, se viene con todo Celso. Ahora Cucu por abajo. Buena con el agarre. Celso, recordando que es el Mike Bison de negro. El de azul es Cucu. Buen Cucu. Ya preparando la artillería para el Evolution Championship Series. Si muevo. Se van con todo. Venga, por abajo. 40 segundos en este momento. Venga, bien ahí. Le robó un round por nada y es match point para Cucu. Pero todos los rounds han estado súper cerca. Puedo apostar que tienen el mismo nivel estos dos jugadores. Venga, concentrados los dos. Buen agarre de parte de Celso. Le cambia el lugar después Cucu. Toma su lugar. ¡Uf! El show de los agarres. Tantos cabezazos. ¡Es infinito! ¡Es infinito! Buena barrida ahí de parte de Celso. 50 segundos. Vamos, por arriba después el agarre. Va a empatar las cosas. ¡Uy! ¡Cabezazo! Es el fin. Cucu marca 3-0 contra Celso en un match, yo creo que el más empatado de la noche. Aunque fue 3-0, todos vimos que en cualquier momento Celso pudo llevarse ese match. Le voy a prestar el stick a Rock. Ahí está. Venga, vamos a ver qué match nos van a aventar ahorita. ¿Sigue Rockendo? Venga, vamos a ver cómo... ¿Perdón? No, apenas Chino. Es que yo tengo aquí uno, pero está cambiado. Venga, señores. Aprovecho para saludar a la banda. No sé si Chino está jugando. No, ¿verdad? ¿Están en el baño? ¡Chino! Venga, vamos a ver quién viene. ¡3-0! ¡Ganó Cucu! ¡Cucu! Venga, señores. Saludos para la raza de la Reto VG que hoy vino a invadirnos. Es una pequeña invasión. Vamos a ver cuáles son los match en curso. Aprovecho para que vean por ahí nuestro trofeo. Ahí se ve el trofeo. Bueno, el de parte del Cucu. Así, hazlo un poquito más para afuera. Ahí está nuestro trofeo. Que todavía huele a quemado. No es de cartón, señores. Es de MDF. Bien bonito, ¿eh? Bien bonito. ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Yo contra Harry? Venga, déjenme, nada más pongo los scores. Lo voy a poner en el
Player One. Super Smash Bros. Melee. Sick. Team Street Fighter Monterrey. Popping Canto, señores, y vamos a cambiar aquí de narrador. Ahí vengo. ¿Te la avientas? Ahí tú, pentagrama. Y saludar a la gente. Nada más, ahí el tiro con este cable que es el de la capturadora. Cabo, aquí tienes. Y ahí están los scores: 1 y 2. Adelante, adelante. Vamos con el siguiente match entre Sick y nuestro compañero Popín. Contra Sick. El que pierda se queda ahí y va contra su término. Estamos en la segunda ronda de losers. Prueba este testeo de botones para matar al oponente, nada más para hacer el switcheo de personaje. Recuerden que de tu compañero Popín va a jugar muy probablemente con Honda, con ese Honda demasiado random y sorpresivo en ocasiones. Popín se decanta por Blanca, a lo mejor para evitar un poco las flashes con la patada media. Empezamos, recorremos que es a 3 de 5. Empieza con la presión Popín, tratando de evitar la carga de Gail, brincando sobre los Sonic Boom y castigando la patada media de cachado. Y el primer round es para Popín. Empieza Popín otra vez con la bolita para arriba, la barrida, dos medias, otra bolita y brinca como chapulín. Pero el old guy no se queda agachado para tratar de mantener la carga. Se lleva el segundo round y por lo tanto el primer match es para Popín. Observa su personaje Sick. No cambia de personaje. Esperemos que se dé cuenta que necesita cambiar la estrategia y mantener la carga de la Flash Kick. Porque si se pone a hacer competencia con normales, lleva las de perder Kyle contra Blanca.
sigue brincando, sigue Popín abusando de los normales, mientras Gallo mantenga la carga de la flash kick, sus esperanzas son bastante reducidas. Sigue brincando Popín, lo estunea, un free combo que no aprovecha. Otra bolita, patada media, bolita, otra bolita, y va a brincar y hace el super, hace la carga, aguanta. Y el segundo match también es para Popín. Sí, no ha podido contrarrestar el blanca de Popín. Y vemos si hace un cambio de personaje. Cambia por el Overpower Vega, que tiene América es Bison. Otra patada media, bolita, sweep de Bison, radiografía gratis para Bison. Sigue brincando el Popín como chapulín, bolita, patada media y otra bolita. Parece que a pesar de que solo falta un round, sí se parece a los ropavejeros. Otra radiografía más para el Bison. Y seguramente esto va a acabar con una patada media y otra bolita. Y ahí está. 3-0 y set para Popín. Vamos preparando el siguiente match. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Estamos esperando a los participantes del siguiente match, que es... Chino, ¿vas a quedar con ti? ¿Tú vas contra Chino? ¿Quién va con... ¿Tú vas contra Chino? No, contra Teacher. Ah, nada más que... No sé. Y el siguiente match es de Teacher contra el Chino. Probablemente Zangief para el Teacher, y probablemente puede ser Bison o un Río con el Chino. A ver qué personaje agarra. Y esta es la tercera ronda de Winners. Los dos están en Winners. Seleccionando personaje. ¿Vas a agarrar Honda? Pues los dos agarran personajes poco habituales para ellos. El Chino está con Honda. Yeah.
haciendo personajes con entonces el primero es para el T-Hawk. Thunderhawk. ¿Qué no contó ese? Chino, no contó ese. Resulta que dice el personaje que no contaba era Mutoche. Empecemos ahora sí, primer round. También lo va a matar para hacer el cambio de personaje. Sí. Pitcher siempre se quedó con el Sanji. Y ahorita veremos qué va a ganar Chino. Seguramente puede ser Bison o tal vez un Río. A veces juega Gaiji. Otra vez es como para que ese poder salta las ataques a
abajo, las medias con el que tienen encima. Intentando solearlo, agarre, debe ser la presión, patada débil, el super se le interrumpe, el segundo match para Vega. Uno por uno. Recordamos que estamos en Winners en la tercera ronda de Winners. Cambia por Chun-Li. Chun-Li tiene buenos normales de Chun-Li para competir con Vega y tiene la fuerza para intentar seguir soñando. Además de que tiene muchos frets activos, patada media y patada de en el aire. Se va a practicar la de Barcelona. Y el juego de Chun-Li para la tarde de Sonia. Comentaba que tiene bastante bloqueo en la patada de Chun-Li y lo aprovecha para hacer uno de los empieza golpeando fuerte de Vega, manteniéndolo en la esquina con la garra antiaéreo. Justo Barcelona lo interrumpe y se lleva el segundo. Tercero y último round. Los dos con un poquito de precaución, nadie quiere perder el tercero. Chino sigue soñando con la Fireball, pero está ganando un buen reversal del Chino para salir de la presión. La misma aplica para el Vega. Muy parejo, muy emparejado más. Buen antiaéreo del Chino y puede ser para cualquiera en este momento. Trade, pero a favor de Chun-Li. Segundo match para el Chino. Sigue conservando pitcher a Vega. Dice que puede contrarrestar a Chun-Li. Sonel tiene la posición Chun-Li. Necesita dejarse para solearlo con las Fireballs y al hacer y congelarlo en el aire a lo mejor con patada media. Entonces cada quien conserva su distancia y siendo bastante precavido. Y no trata de salir de la esquina. Le falla el segundo. Está acabando el tiempo y puede ser para cualquiera. El Chino tiene que ir por él rápidamente y pierde con el aire. Ahora sí, confirmo los dos, el antiaéreo. Otra vez, se volvió a fallar. Tiene la posición Chun-Li, empieza a correr el Vega, no quiere saber nada. Creo que Chun-Li no le debe dar espacio a Vega. Tiene la posición Chun-Li. Puede ser round para round para quien quiera. Y 2-2. Se lo lleva el pitcher. 2-2. Y es probable, muy probable, que el Chino cambie de personaje. Lo conocemos y cuando está ganando está de mamoncillo, pero cuando está perdiendo va a tener que ir por su mundo. Así que lo más probable es que no, que no se sube.
mejor por orgullo. Veremos de qué resulta. Empieza el chino troneando. Cae en cross, intenta otro cross, el chino se vende. Otra vez el Sony con el fireball. Dos veces, un poquito de chip damage, se recupera de la garra del aire y han empinado la chula. Otra vez hay 20 intentos de cross, no le sale. Otra vez esa patada media, salto en eje, está dando buen resultado. Soñando al Barcelona. Y ahí va el otro intento de cross. Sale del vortex del chino y todavía tiene posibilidades. Creo que no debe tirar ahora. Y se lleva el segundo round. Set point para ambos jugadores. Final match, final round. Chino debe ser un poco más paciente. Ha respondido, pasea bien con esa patada media, un poco de chip damage con el super. Buen combo, golpe medio, patada medio agachado. Y tendría que pasar algo extraordinario para que pierda el chino. Ahí está. Bastante reñido, al final de cuentas se lo lleva el chino 3-1. Y el siguiente match, ¿quiénes van? Es Alex contra Chuchín. Ambos están en winners en la tercera ronda de winners. Señores, continuamos de la Reto VG. Alex contra Chuchín. ¿Cómo va el chat ahí? A la raza. Fierro viejo. Venga, señores. Al cienazo. Chuchín contra Alex de la Reto VG. Seguimos en winners, Venga, saludos ahí a todos nuestros, a nuestros viewers, todos nuestros seguidores. Venga, ya podemos ver ahí Chuchín de anteojos y Alex con su bufanda. Alex se lleva el primer round con Ryu o Ryu.
En la película dice Ru. ¡Ru! Es como un río muy rápido. Saludos, Custom Christoph. Saludazos. Gracias ahí por el follow hace algunas horas. Venga, bien con esa patada, Alex. Patados prácticamente contra Chuchín. Buen slidey. Oh, buen ahí con el super. Y Alex marca el primer match. Venga, señores. Vamos muy bien con este torneo. Ya es la 1:00 a.m. Cuidado ahí. Intenta darle el slide, pero es difícil. Bien con el Shoryu. Intenta avanzar con el Solar Plexus. Pero le pega bien ahí el Hadouken. Bien de parte de Alex, muy paciente, pero Chuchín trae un buen Sangief. Uf, ahora la ventaja es para Alex. Oh, pegan en el aire la batalla, es para Chuchín. Este Sangief, uf, buena ahí con el golpe. La patada, perdón, por abajo. 1-0 en rounds, pero 1-0 en matches. La ventaja es para Alex. Vamos a ver si Chuchín puede empatar este match. Saludos a todos nuestros viewers. A la gente que anda por ahí. Si me pueden decir si se escucha bien el stream, si se escucha bien el juego. Ya no puedo monitorear cómo escucho el juego, pero venga, va bien. Uy, cuidado ahí, Chuchín, poca vida. 50 segundos en este momento. A la batalla viene, empareja las cosas. Uf, Alex avienta el super desesperadamente. No se acaba. Cuidado ahí. Avanzando con el cabezazo bien de Chuchín. La paciencia se le arrebata de las manos porque un buen slide de Alex. Las cosas se van 1-1 en rounds. Alex lleva la ventaja. Cuidado. Buen Shoryuken. Hadouken por todos lados. Chuchín los brinca muy bien, aunque la lleva un poco de desventaja en cuanto a la barra de vida. Alex ya llena el super en este momento. Buen agarre, lo deja en la esquina. ¡Oh, buena con el overhead! El overhead pega desde arriba. Si te agachas, te pega. Buen antiaéreo ahí de Chuchín. Empatando las cosas. ¡Bien! Uf, pensé que lo iba a estunear. Intenta llegar por arriba con el golpe de Superman. Dos veces lo hace, esta vez sí lo logra. ¡Lariato! Bien de parte de Chuchín. Empatando el match. 1-1. ¿Qué hice? Venga. Venga, Chuchín. Perdón, Alex va a hacer un cambio administrativo. Lo hace ahora con Gael. Se va a echar para atrás. Venga, bien de parte de Alex en seleccionar a Gael. Aunque Chuchín es un jugador experimentado, es un jugador 4x4, ¿eh? Juega de todo. Hoy por hoy es un caballero zodiaco. Venga, cuidado ahí. Matados prácticamente en la vida. 65. Marcaba el reloj. Venga, desventaja ya para Chuchín. Tiene poca vida. Pero avanza muy bien. Uy, Alex hace un show off de el super, pero no pega. Y después con una picada ahí, Chuchín se lo lleva atrás. Literal, el teacher. Saludos a nuestros espectadores. Venga, con todo. Llegando por abajo, Alex, que ya lo tiene muy defenso. Venga, buen daño que le ha hecho, ¿eh? Está en posición de perfecto. Bien de parte de Alex. Buena paciencia, pero Chuchín logra quitarse el perfecto. Uy, con la flash kick. La famosísima media luna. Venga, 1-1 en matches. 1-1 en rounds. Después de este match creo que nos vamos a ir a Loser Side. Venga, cuidado ahí. Buena con el agarre. De nuevo, Pile Driver. Cuidado, la licuadora le baja demasiado. Uf, al Greenham que no funciona. La mano verde. Venga, Sonic Boom desde lejos. Prácticamente Magic Pixel se lo lleva. Hacen un trade, pero Chuchín se lleva el segundo match. Perdón, el tercer match. Y esto va 2-1. Bien de parte de Chuchín.
Sí, con San Jeff, señor de Tripia. Vámonos. Empieza la pelea, arranca Alex con un Hadouken después bastante ofensivo. Estamos aquí peleando en Hong Kong, casa de Phelan. Venga. Ventaja es para Alex. Chuchito logra entrar. Buen agarre ahí de parte de Alex, que lo manda para la esquina. Venga, Hadouken para todos lados. Saludos ahí a la gente. I'm Pure Blazing, saludos. Enter Demian. Match para la voz sensual, venga. Cuidado, chocan los dos. Esperando 30 segundos. Uy, venga. Alex tiene poca vida. Insiste Chuchín llegar por abajo, con la patada por abajo. Uy, patada futbolera, bien ahí. Match point para Chuchín, representando a CDW. Venga, buena barrida. Empieza Alex con un slidey. Intenta hacerlo de nuevo. Yo Chorín, que saluda a sus. Venga, bien. Alex de la Rato MG. Chuchín de Team CW. El equipo de Cas. Ya tiene un 30% de la vida para Chuchín. Chuchín está sufriendo. Buen soneo de parte de Alex. Posición de perfect. Uy, no es el final. Pero es match point para Chuchín. Vamos a ver si Alex puede empatar las cosas. Shoryuken, después de un reversal, una excelente patada por abajo. Famosísimo Fierce. Qué bueno, es el Roundhouse. Venga, Alex salvando el match. Llega aquí un ataque de perros. Justamente en la esquina. Váyanse de aquí. Venga, cuidado ahí. Buena de parte de Alex, ya tiene la ventaja. Va a empatar las cosas. Poca vida para Chuchín. Uy, cada vez peor. Lariato, buena barrida. Otra vez. Chuchín cambiando las cosas del match. 40 segundos. Shoryuken que suena hasta la esquina. Cuidado, la paciencia de Chuchín. Había logrado. Y Alex está sobreviviendo con Magic Pixel. No es el final de este match. La batalla en el aire es para Alex y las cosas se van 2-2. Uy, por un pelito Alex y la gente de la Reta VG sigue viva. Es winners, por cierto. Venga, estuvo bastante cerrada. Continúa Sangyep. Chuchín con Sangyep, perdón. Ahora un poco más bronceado. Doble barrida. Intenta pegarle de nuevo. Buena la presión. Buen Shoryuken ahí de parte de Alex. Y si les recuerden que es a 2-2. Ya no pueden estar apostando a ciegas. Buen planchazo ahí de Chuchín. Bueno, si es un mandarriazo. Buena, llega desde arriba. Mata al luchador. Los Hadouken de Alex que no son nada efectivos. Uy, después un Shoryuken castigado. Buen agarre ahí desde el vello del pectoral. Empatados en la vida. 30 segundos. Menos. Bien de Chuchín de nuevo en posición de match point. Venga, cuidado ahí. Oportunidad de Chuchín para llevárselo. Pero Alex va a ser muy cauteloso en este match. Empieza con un throw, después un ataque inminente de Hadouken. No se detiene. Buena la barrida dentro del área. Dos veces. Buena la presión de el señor Alex. La Reto VG. Podcast más escuchado en Spotify. Cuidado ahí, 50 segundos. Bien con ese brinco. Con los ganchos medios. Después con un throw. Nos vamos a lo último de lo último. Las últimas consecuencias. 2-2 en matches. 1-1 rounds. Esto lo dicta todo. Venga, intenta llegar Chuchín bastante ofensivo, pero Alex responde bien con el Hadouken, después con un Shoryuken. Cuidado ahí. Venga, buena la ofensiva de Alex. Cuidado, Chuchín paciente, intenta avanzar con este luchador de Tripiat, Rusia. Llegando por arriba, buena barrida. Ya está en 30%, Chuchín, 50 segundos. Cuidado, Hadouken que no paran de ataque. No hemos visto la Greenhand. Cuidado ahí, intenta barrer ya con Super. En cualquier momento sale el Shinku Hadouken. ¡Oh! Lo avienta. 25% para Chuchín. 15 segundos. Intenta barrerlo. Venga la Greenhand. ¡Uy! ¡Oh, no funciona! Poca vida para Chuchín. Vamos a ver si va a salvar.
Intenta barrerlo. Alex, buena, gana la batalla en el aire. ¡Lo va a agarrar! ¡Uy! Venga, y se va. 3-2. Alex mantiene posición de winners. Chuchín se va al loser side. No es el final, ¿eh? No es el final. Vamos a ver qué más sigue. Creo que estaba por ahí el de Mayo contra Rock. Rock contra Sotermix. Qué buen match, la verdad, ahí. John Shoryuken, que nos anda viendo a punta del cañón. Bastante cerrado, ¿eh? La verdad es que estuvo muy bueno el match. Ahí vemos atrás una imagen que vale más que mil palabras. El teacher contra Chuchín. Literal fue su teacher en las arcades. Hoy el teacher vino con su morro, el famosísimo Junior, que ha mejorado mucho en Street Fighter. Estuvo por ahí también en el torneo. Venga, ya vemos ahí a Sotermic. Venga, Sotermic contra Rock. Oye, pero ya le hablaron a Rock. Ah, sí, está jugando Tear Strike. Ya viene para acá. Vamos a resetear los scores. Yo los tengo a mano. Me faltó mi software para cambiar ahí los scores. Ocupa ahí una programación. Ya, por cierto, tenemos... Roquendo ya con coronavirus. No es cierto, ¿eh? No hay que jugar con eso, señores. ¿Ya es la buena? Suerte, señores. Derecho. Venga, CW Rock con Ryu. Y CW Sotermic con Ken Masters. Venga, se vienen. Todo por el solo. Empatados ahí. Tatsumaki y Kaduken por todos lados. La raza anda ahí. Al cienazo, venga, ventaja para Rock en este momento. Ya lo tiene en la esquina. Buen antiaéreo, full trade, pero le funciona con Shinku Hadouken. Llevándose el primer round. El señor Rock. Venga, señores, y estamos avanzando bastante bien en el torneo. Creo que nos falta menos de una hora. Ya tenemos finalista de winner, según yo. Buena ahí compartiendo los shurikens. Ventaja para Rock, aunque se sienta arriba de este Hadouken. El Shinku intenta hacer overhead, pero se lo contesta bien. Xotermic, que tiene poca vida, empata las cosas. 50 segundos, venga, tengan cuidado. Ken Master ya con el super. Intercambiando proyectiles. Llega por arriba un chamorrazo que le pega ahí. Y se van las cosas 1-1 en este primer match. Intenta llegar por arriba. Bien ahí de parte de Xotermic. Saliéndose con Tatsumaki. Perdón, con el Shoryuken. Choque de Hadouken. Intentar talonazo. Ahora sí, venga, venga. La ventaja para Xotermic. Buen agarre de parte de Roquendo. Matado, ya tiene poca vida. Venga. Cuidado. A Ryu le falta poco para tener ese super. Poca vida para los dos. ¡Ay! Alguien me robó un postezo. Uy, bien, de parte de Roque se lleva el primer match. Llegando por arriba, muy bien ahí. Sotermic con la ventaja. Llegó por atrás. Buena, excelente, aterrizando. Después un throw, pero es contestado rápidamente por Sotermic. Shoryuken, que es. Pudo ser castigado mejor. Y lo cierra muy bien Rock con un Shinku Hadouken. Hadouken por todos lados.
El antiaéreo ahí, buena, de parte de Roquendo. Overhead. ¡Uy! Se sienta en el Hadouken. Venga, jugando con el tiempo y el espacio. Exotérmica, aunque está en 40% de la vida. Los dos hacen un trade. Ahí chocan Ryu ya con Shinku Hadouken. También con Shoryu Repa. Se me hace que es el Shinryuken. Venga. ¡Uy! Lo hace y le va a salir muy caro. Bien, de parte de Roque se lleva. ¿Ah, no? ¿De qué? Perdón. Lo agarró. Me confundí ahí. De colores. Venga. 1-1. En rounds. Matches va 1-0. Por favor, Rock. Se chocan ahí. Cuidado. Venga, buen Hadouken ahí. Uf. Se lo quiso llevar. De chip. Venga, bien de Rock. Sumando un score más. Va 2-0. Vámonos. Bien ahí con los Hadoukens. Dominando el cielo. Exotermic. Cuidado, uff, overhead. Cuidado ahí. Tatsumaki. Uff, le va a salir muy caro. Bien, de parte de Exotermic. Venga, tengan cuidado ahí, chocando bien. Uy. Venga ahí. Tremendo. Buen antiaéreo de parte de Rock. Intenta cruzar con el helicóptero. Lo hace muy bien. Pegando el plexo solar. Después un Shoryu que le sale muy caro. Buena con el antiaéreo. Cinco Hadouken. Hadouken después. Uff, la batalla del aire que es un trade. Pero Rock marca una victoria. Esto va 1-1 y match point para Rock. Que va 2-0 en los matches. Venga, Sotermic ha estado muy cerca. Obligado a ganar. Cuidado ahí, venga. Saca con el helicópterillo. Intenta hacer un overhead, después Hadouken. Venga. Bien hecho, buen Axotermic que se salva. 50 segundos. Uy, Rock atacando con patada media. Hadouken desde lejos. Buena la distancia. El antiaéreo que no funciona y se salva Exotermic. Esto va 2-1. Vamos a ver si le va a poder sacar la vuelta. Ahí le reproduzco un anuncio. Venga, señores. Muy bien. Venga, intenta Exotermic salvar su match. Buen Shoryuken. Cambia el lado, excelente. Que fue esa jugada, buenísima. La batalla en el aire era para Rock, pero Exotermic responde con un buen Shoryuken. Esto se va 1-0 en rounds, 2-1 en matches. Cuidado ahí. Bueno, antiaéreo. Exotermic ya con poca vida. Uy, Rock le va, no le salió tan caro ese Shoryuken. Se salva ahí muy bien. Venga, señores, chocando los dos. Juan Ganchos le manda saludos al John Shoryuken. El Alex de la Reta le manda gran salud ahí. Muchísimas gracias por andar siguiendo la transmisión. Hay una disculpa que el chat no salió. Venga, bien con el ataque de los Hadouken. Uy. Ah, y Rock marca el 3-1.
Vamos a ver qué dice Chino. ¿Quién sigue en la reta? ¿Pero este es el bueno? Ah, pues sigue Rock contra Cucu, ¿no? Losers, pues voy a ver qué puedo hacer, güey. A lo mejor empiezo con Blanca. Cambiado los nombres. Ahí está CW Cucu contra CW Rock. Cucu con Mike Bison. Rock con Ryu. Van 1-1. Venga. Recordándoles que es Loser's Eye, el que pierda queda eliminado. Venga, buen golpe ahí de parte de Cucu. Buena con el agarre. Cuidado ahí. Intenta hacer un overhead. Rock. Ya tiene poca vida. ¡Uy! Pega el Shinko Haruken. Después un throw. Venga, cuidado ahí para Cucu con Mike Bison. Pudo hacer el... Venga, se avienta con el super. No es suficiente para el chip. Y Rock responde con un Haruken. Se lo lleva 1-0. Venga. Se lamenta un poco ahí. Cucu sabe que podía vencerlo. Venga, se viene con todo. Saludos ahí a los viewers, a la gente que está conectada. En neutral intenta pegar Rock, pero es difícil. ¡Vámonos! Se lanza muy bien, Cooks. Se lleva el primero de este segundo match. Al cienazo, venga. Llevamos 2 horas de torneo, señores. Cuidado. Buen Tatsumaki ahí de parte de Rock. Excelente, buen manejo. Pero Cooks tiene empatadas las cosas. Ahora ya en su ventaja. Cuidado. Buena la paciencia de Cooks. Intenta entrar derecho. Tatsumaki por todos lados. Y se lanza. Pero queda safe. 30 segundos. Cuidado. Tiene poca vida. Lo cierra Rock. El 1-1 con ese Haruken. Haruken de fuego. Venga, cuidado ahí. Sale volando el helicóptero con el Tatsumaki. Thank you.
Buena, buena el agarre. Uy, cuidado. Vámonos con el Hadouken. A ver qué. Uy, bien ahí de parte de Cooks, marcando su primer score. Venga, señores, 1-1. Venga, se va esto, 1-1. Cuando el primer agarre, después overhead. No es una buena barrida, creo que lo va a stunear. Poca vida para Balrog. Uf, buen agarre ahí de parte de Rock. Excelente con ese Ryu. 1-1 en matches. 1-0 en rounds. No tiene la ventaja, pero Mike Bison se viene con todo de Cooks. Como Balrog. Venga con todo. Uf, buen agarre. La barrida rápida. Bien de parte de Cooks, empatando las cosas. 1-1 en match, 1-1 en rounds. Katsumaki, rápido. Cuidado, uy, con el agarre. Intenta caer rápido ahí. Llegando, atacando desde lejos, Cooks va 2-1. Venga, intenta llegar desde lejos. Cooks, uy, bueno, con el agarre que por cierto va 2-1. Vamos a ver cómo responde Rock a esto. Venga, se lanza rápidamente. Uy, bien de parte de Cooks. Está match point. Venga, cuidado. Intentando alcanzarlo. La ventaja para Cucu, pero responde bien Rock con el Shoryuken. 60 segundos. Se sale con el cabezazo. Venga, ahí, cuidado. Desde lejos, la batalla en el aire para Cooks. Buena combinación de parte de Rock. Se esquiva bien el Shinko Hadouken. Llegando por abajo, Cucu, no es el final. Vamos a ver si marca y lo hace de manera magistral. Versalleske. Excelente de parte de Cooks. Que marca un 3-1 tremendo, eliminando a Rock del torneo, ya que era loser side. ¿Qué? ¿Te la avientas o qué? Déjame nada más poner los scores. Regresamos a la ronda de semifinales. John Shoryuken, Nomau, agarre, que cerrado. John Shoryuken, Custom Christoph, saludos. Impure Blessings, la voz se parece al que compra fierro viejo aquí en la colonia. A la vez. Estamos en Loser Round 3, Teacher contra Popín, prácticamente es cuartos de final en losers.
arriba ya está la final de Winners, donde jugaré yo contra Alex, y abajo está Teacher y Popino. Teacher Player 1 con Sanjeev y Popin cambiando de personaje a Blanca, tomando muy buena ventaja, aprovechando que Sanjeev no tiene con qué castigar on block el roll attack de Sanjeev. Le robó el round a Popin. Dejas entrar a Sanjeev un momento y te roba la cartera, te roba la vida, te roba el round. Tiene que aprender Popin que Teacher siempre está bufereando el agarre, el SPD. Se lo va a llevar Teacher. Popin tiene que recapacitar, ver qué está haciendo. Esa es la distancia, no tiene por qué desesperarse, no tiene por qué entrar a una pelea que no le conviene, que es de golpe a golpe. Se lo lleva Teacher. 1-0 en match. Ventaja para Teacher. Ya no hay margen de error para ninguno de los dos. El que pierde se va a su casa sin dinero, sin trofeo, sin gloria, tomando ventaja. Ventaja que recupera poco a poco Teacher. Nueva ventaja otra vez para Popin. Pero no hay un cambio de estrategia, en el sentido de que si Blanca va ganando, no tiene por qué ir por él. Tiene que esperar, tiene que hacer que piense el rival. Ventaja para Popin. Espero que no haya otro robo de round. No debe de aventarse. Ventaja para Popin. Bien. Venga, Popin, elimíname a ese viejo, elimínamelo, por favor. Comienza el round de manera ofensiva Teacher. La batalla en el aire la va a ganar Blanca siempre, pero esa distancia es la que debe mantener Popin, no entrar, no. Su personaje es para entrar, hacer daño y salir, y después, al tener ventaja, estar esperando al rival. 1-0 Teacher. 1-1 en rounds del segundo match. Popin debe de aprovechar más esa facilidad para acercarse, pero para acercarse y salir a salvo de ese encuentro, porque vamos a ver. Popin está bufereando el super, busca una oportunidad para meterlo, busca la oportunidad. Teacher está aprovechando. Dos a 0 Teacher. Popin puede mantenerse a Blanca o cambiar a Honda. Se me hace muy difícil que cambie, porque ya perdió el ritmo, el timing de Honda. No lo ha usado los últimos matches, está usando a Blanca, pero se decide por Honda, que le tuvo buenos resultados en la primera ronda que se enfrentaron los dos. Lo puso contra la pared a Teacher, pero 3-2 en la ronda de Winners, cuando ambos empezaban su participación en el torneo. Teacher sacando ventaja muy cómodamente.
y Poppins dando la vuelta en el sentido, dando la vuelta teniendo una ventaja, pero no tiene por qué ir, no tiene por qué entrar. Salte, salte, salte de ahí, bien, 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 bien. Popín con ventaja, no tienes que entrar, Popín. 1-1 de la tercera pelea, puede ser un 3-0 para Teacher o puede ser la voltereta para Sankief. Lo perdonó Teacher, lo perdonó. Vamos a ver si no le cuesta el round, no sé si no le cuesta el match. Muy tenso. Y se lo lleva Teacher con un gran bufereo del agarre. Teacher 3-0 sobre Poppy. Chuchín. Espera rival. Sigue Chuchín y Cucu. Chuchín y Cucu. Aventamos final winners. Aventamos final winners. Venga, señores, y qué madrina me acaban de poner el buen Teacher. Que quedó eliminado del torneo. Me atropelló el Teacher dos veces. Street Fighter Monterrey. CM. Chino. Contra la reta VG, Alex. Señores, esta es final de Winners. ¿Contra Cucu? Sí, Chuchín y yo. Alex, venga, avanzamos de nuevo por Losers. En el Player 2 va a estar CW. Cucu. Ah, se me mamaron, güey. Les mando un cordial chinguen a su madre. Ya me chingaron el stick. Me acaban de destruir mi stick. Sin Yolanda, Mari Carmen. Vamos a ver cómo va este match. ¿Sí se abrió o no? ¿No? Se metió un potazo. Ahí está mi mochila. Igual ahorita lo meten. Para que no se caiga. Venga. Me faltó Chuchín con una N. Venga, Chuchín con Sankief. Cucu con M. Bison. Buen Balrog en Loser Semis. A ver qué tal les va. A mí me acaban de eliminar. Ya está en Loser Semifinal. No, perdón, es cuartos de Losers. Está esperando Teacher, el que gane de aquí. Y el que gane contra Chino. ¡Uy! ¡Oh, se lanza! ¡Qué daño! Espectacular de parte de Cucu.
ese ruido fue mi stick. Ya se lo echaron. Venga. Se viene con todo. Bien ahí de parte de Cucu. Venga, se viene con todo. Bien de parte de Cucu. Tiene buena la ventaja y se lleva el primer match. Venga, bien ahí. El Cucs marcando el primer match contra Chuchín. Cuidado. Ya tiene poca vida. Posición de perfect para Cooks. Para la barrida. Venga, cuidado. Ya alguien está echando magia. Buen planchazo ahí. Cuidado. Venga, Cooks marca una más. Déjenme nada más ver. Cucu contra Chuchín. El primero lo ganó Chuchín, ¿eh? Chuchín lo mandó a losers. Buena el agarre. Venga, cuidado ahí. Llegando por arriba, bien de parte de Cooks. Buena con el agarre. Chuchín tiene la ventaja. Pero Cucu ya nos demostró que no es el final. Venga, se lanza ahí con el super. Después un cabezazo, dos hits que no fue suficiente para Chuchín. Y con la barrida, Cucu, increíble, marcando su segundo score. 2-0. Cucu en ventaja. Venga, Chuchín ha estado tan cerca de pegarle, pero no lo hace. Venga, cuidado ahí. Uf, Chuchín ya la está pasando muy mal. Tiene muy poca vida. Venga, desde lejos y match point para Cooks. Vamos a ver cómo sale de esta. Chuchín. Saludos a la gente que todavía sigue. Tiene permanencia aquí, señores. Ya estamos en la recta final de este torneo. Venga, bien hecho. Se lanza. Cooks marca un 3-0 rapidísimo sobre Chuchín. Esperemos que siga vivo allá en Vampire, porque queda eliminado. ¿Se queda? ¿Se queda Cooks? Cucu contra Teacher. Para final de losers. Este es semis, pero para final de losers. No. Cheve no. Sí quiero, güey, pero ayer culiar. Y hoy, pues no puedo por el stage. No llego. Andan ofreciendo unas tremebundas cervezuelas. Venga, player one se viene por ahí. Del teacher. Y qué coincidencia, teacher tomando el lugar de Chuchín, su padawan. Venga, se viene con todo teacher ahí de anteojos, lo pueden ver. Y Cucu con su playera negra y con su hoodie gris. Venga, ya estamos en vivo, por cierto. Bison contra Sanguet. Uy, choca en el primer round. Es para Teacher. Con este ruso de Tripiat, el famosísimo Sanguet. Estamos jugando aquí en el castillo de The King of the North. Este es el escenario de Cammy White.
Venga, se viene con todo. Bien ahí. Intentando llegar por abajo Cooks, pero es difícil. Pitcher no se va a dejar tan fácil. ¡Uy! Buen golpe ahí. Venga, el primero lo marca. Pitcher que se lleva la primera contra Cucu. Se ha ido bastante rápido estos dos matches, ¿eh? Por cierto, es recta final hacia estas semifinales de Loser. El que gane se va a la Loser Final, esperando al que pierda de la Winner Final. Y rumbo a la gran final, señores. Llevamos 2 horas y media de torneo, de excelentísimos matches. La verdad es que hemos tenido bastante nivel. Venga, bien de parte de Cucu, llegando por abajo. Pitcher ya se ve un poquito más desesperado. Difícil ahí la situación. Venga, cuidado. Llegando por arriba. El pitcher es difícil. Vamos. Chocan los dos, 60 segundos. Cuidado ahí. Venga, buen lariat. Parte del teacher. Van 1-1 en rounds, pero 1-0 en matches. Ganando el teacher. Lariat ahí que intenta pegarle. Estuvo raro. Bien de parte de Cooks, avanzando con el mayor Bison. Vamos a ver si lo logra. Uy, cabezazo ahí. Venga, bien con el Ariad, se lo quita y marcan segundo. 2-0. Venga, 2-0 el teacher. Vamos a ver si Cucu se puede ajustar a este match. Aunque la veamos difícil, todo se puede. Muy bien por abajo y hace bastante daño. Bison se lo quita bien con el Ariad. Después sale con un cabezazo. Buena respuesta de parte de Cooks. Uy, esa barrida estuvo lejísimos. Venga, se la regresa. Están prácticamente empatados. Vamos a ver cómo le pega. La 1:44 de la mañana. Se nos viene la noche, señores. Buen Ariad ahí. Intenta agarrarlo, no puede. Difícil. Cook se lo lleva, se ríe el teacher, ahí lo vemos contento. Venga, con todo. Vámonos. Empatados en la vida. Lariat que pega de parte del teacher. Javi Jiménez. Primo del chino. Venga, buen Lariat. Estuvo baiteándolo. Intenta llegar Cucu por abajo. 50 segundos. 500 los dos con super. No hemos visto el super de Sanjeev. Intenta avanzar con el cabezazo. Responde el Ariad. Después un cabezazo de parte de Cucu. Buena barrida. Intenta hacer el antiaéreo. Se hace por atrás. Es difícil. 20 segundos en este momento. Ya no tiene vida el pitcher. Buena de Cucu que se salva y marca un score para Mike Bison. Venga, bastante bien. Uy, cambia el teacher a Sagat, el Sagat clásico. No tiene barra de super, es el Sagat del turbo, no del super turbo, del 2 turbo. Venga. Tigers por todos lados, empieza bien Cucu por abajo. Chocan en el aire los dos.
poca vida la de Pitcher en este momento. Viene parte de Cooks. Uy, sale bien el Pitcher. La presión, tiene que adaptarse al juego. Cooks no tiene por qué irse, va con un recto ahí, llevándose el primer round. Van 2-1 en matches. La gente está confundiendo. Venga, cuidado. Buena la barrida del teacher. Uy, poca vida para el Sagat del teacher. El Rey Tigre, venga. Tiger por abajo y por arriba. Para Cuco no es problema, está avanzando ahí con los golpes de Balrog. Por abajo, por todos lados. Saludos ahí a nuestros viewers, a la gente que está viéndonos. Rica se avienta con el super. Uy, chocan los dos empatados en la vida. Cuidado ahí. Momento para empatar de Cuco, pero... Uy, bien esquivando ahí los Tigers. Se avienta después. Sin miedo al éxito, bien de parte de Cuco, que empata las cosas. 2-2, venga. Venga, regresa a este luchador de Tripiat. Vámonos. Intenta agarrarlo. Uy, no puede. Buena ahí el teacher, buen juego con Zangief, cambiándole la jugada a Cooks. Pero Cuco ya se llevó dos, puede volverlo a hacer, ya con super, cuidado, poca vida. Lo hace, se avienta el... Uy, lo leyó bien Cuco, pero el Ariad golpeó su mejilla. Match point para el teacher. Venga, intenta barrerlo. Bien leído, excelente de parte de Cuco con Mayor Bison. Intentando llegar desde lejos. Buena ahí con el cabezazo. El headbutt. Uy. Buen daño que tiene ya. Pile Driver, la famosísima licuadora. Parte del teacher. Empatados en la vida. Arias una y otra vez. Por arriba. Por cierto, ahorita vimos el de Cuco contra Chuchín. Match que no habíamos podido ver porque chafió. ¡Uy! Lariati se lo lleva a Teacher 3-2. Eliminando a Cuco del torneo. Y el Teacher pasa al Loser Finals. Ahora viene Chino contra Alex. Chino contra Alex de la Red VG. Vamos a resetear los scores por ahí rápidamente. Y cambiamos los nombres. Player One se viene. Chino de Team Street Fighter Monterrey. Casual Matchers. Chino X. Contra la Red VG. Alex, que sigue vivo en el torneo. Sí, Winner Finals. Venga, se viene Winner Finals. Es la 1:50, la gente ya se está quedando dormida. ¿Qué pasó? Ánimo, señores. ¿Van a checar botones? Perdón. Venga.
va a ser DJ. Venga, Chino, se la juega con DJ. Saluda ahí a Alex, Chino con su playera de Thunderstroke. Alex con su bufanda de la Reto VG. La Reto VG contra Team Street Fighter, Monterrey y Casual Matches, Chino X. Señores, Winners Final para avanzar a la gran final. Venga, empieza con todo Alex, pero responde rápidamente Chino. 70 segundos en este momento en el reloj. Este es el verdadero clash. Venga, se viene con todo. Bien de parte de Chino contra Alex. Saludos ahí al señor John Churyukin, que mantiene su estadía en el stream. Cuidado, poca vida, vida para Chino, pero empata las cosas. Magic Pixel se avienta con el super. Después un plexo solar, solar plexus de parte de Alex de la Reta VG, que se lleva el primer match. Perdón, el primer round. Venga, saludos ahí a todos nuestros espectadores. A Jokins contra el famosísimo cerillito de DJ. Intenta llegar desde lejos con la patada grande, pero le queda corta. Se acerca bien Alex con un Tatsumaki, pero Chino lo agarra. Pero tiene la esquina, tiene poca vida Alex de la Reta VG. Se tiene el juego, cuidado. ¡Oh, buen el antiaéreo! Empatando las cosas, 1-1. Excelente de parte de Chino. Venga, señores, la final de Winners. Ya está esperando Teacher a que uno de los dos caiga. Venga, el antiaéreo ahí de parte de Chino con el jamaicano. Con todo, con sus famosísimos pants máximo. Ya tiene el super ahí, cuidado. En cualquier momento puedes evadir un proyectil con ese super. Bueno, el agarre de Chino. 50 segundos de nuevo. El agarre, venga, y marca el primer score. Chino con DJ. Vamos a ver si Alex va a hacer un cambio. Va a mantener al Ryu. Lo analiza, checa bien el match. Vemos ahí, tiene cara de sueño ya. Se mantiene de nuevo con Ryu. Venga, Jamaica contra Japón. A todo lo que da. Intenta llegar con Plexo Solar avanzando bien. Alex con el juego de los Hadoukens. Ya lo tiene en la esquina. Sale Chino muy bien con el rodillazo, chico. Manteniendo la distancia. Muy bien brincando en vertical. Hadouken después un slide. Ya la ventaja es para Chino X, representando a Team Street Fighter Monterrey y Casual Matches allá a la gente de Costa Rica. Saludazos a la gente internacional. Venga bien con el Haruken. Bueno, el agarre de Chino. Respuesta rápida de Alex. No puedes pestañear con Tatsumaki. Se lleva el primer round de este segundo match. Recordándoles que es a 3 de 5. Buena con el slide y ahí. Buena la barrera. Intenta medir con Hadouken. Termina quemado en una esquina. Ya lo tiene al 50% de la vida. Posición de perfect para Alex. Se acaba aquí. Lo sale. Una disculpa ahí el señor de la Reta VG, Alex. 60 segundos. Desventaja bastante mayoritaria para Chino. Bien con el Chinko Hadouken. Marcando Alex su primer match. Empatando las cosas 1-1. Se me echa una agüita porque ya van buenas horas ahí. Venga, Chino va a hacer un cambio de personaje. Va a mantener. Ahora lo hace con Gail de los Estados Unidos de Norteamérica. Venga, estamos aquí en el muelle Puerto Isabel, aquí al lado de la Isla del Padre. A todo lo que da bueno el Sonic Boom. Con este Gail rosado. Buen color. Venga, Gail ya con el super. Y ahora Ryu también. Buen agarre desde los pelos. Lo va a despeinar. Cuidado. Intenta llegar por arriba. Y ya está el Chino Hadouken en pantalla. Y se va. No le pega a nadie. Ha de haber hundido un barco por ahí. Bueno, el agarre. Se lo responde igual. Flash kick que no pega. ¡Uy! Tatsumaki que le pega en un oído horrible. Cuidado. Por abajo. Antiaéreo Chino intenta hacerlo. No le pega de nuevo el Tatsumaki. Llevan dos veces que le pega igual. 10 segundos. Buena barrida la de Alex. 1-0 en rounds. Van 1-1 en matches. La final de Winners, señores. Venga, cuidado ahí. Estamos a 3 retas, señores, de que se acabe el torneo. Buena con la flash kick.
¡Uy! ¡Cinco Hadouken! ¡Me va a salir muy caro! Pero bueno, agarre. Rápidamente se recupera Chino. Flash Kick que las está regalando. Cuidado ahí, la ventaja para Alex. Bueno, el agarre, caminando muy bien, mostrando el conocimiento, pero tiene poca vida. Magic Pixel que se lo lleva con un Slidy. Y Alex de la Reta VG marca 2 en sus scores. Chino va a cambiar de personaje, va a mantener. Venga, lo hace ahora. No, no es cierto. Pensé que ya había seleccionado. Fue muy rápido. Regresará con DJ y lo hace ahora con Balrog, el ninja español, el ninja Jolines. Venga, está cardíaca las retas. Así es, bien por abajo, intenta hacerle el rol, no funciona. Buen intercambio de Alex de la Reta. Yo tampoco, yo Churio que ando con los ojos todos resecos de no poder parpadear. Se lo lleva muy bien con el grito del ninja. Venga, pongamos ahí un momento épico en Thunderstruck cuando el señor Hokuto se lo lleva con este Balrog tremendo, el señor Vega. Para evitar confusión de nombres, lo llaman Claw. La garra del ninja. ¡Oh, buen esquive ahí de parte de Chino! Después hace un suplex rápido. Se salva, cuidado, buenos los agarres de Chino. Venga, lo agarra con un Izuna. Barcelona, Fly en Barcelona. Pesca muy bien y las cosas se van 2-2. Chino contra Alex en la final de Winners. El nivel. Ahí podemos ver en pantalla a los tres finalistas. El teacher atrás esperando reta. Chino y Alex. En una pelea intensa. Saludos ahí a la gente que nos dio follow el día de hoy. Al buen Shingo Snake que nos donó $3. Guardado se tenía ese Vega, la verdad es que sí. Un poco empolvada la máscara. La máscara de los Shy Guys. ¡Uy! Se sale muy bien de ahí, pero lo barre. La ventaja para el señor Alex de la Reto VG. Cuidado, buena barrida de Chino. Ya tiene poca vida, tiene que administrarla, ya no. Match point para el señor Alex de la Reto VG. Venga, se le ve concentrado. Bueno, el suplex. Después la barrida, buena respuesta de Chino por arriba, por abajo. Pero Alex no se queda parado. Cuidado ahí, ya lo tiene en la esquina. Se sale, buen suplex. Rápido el agarre de Vega, casi no se ve. Uno de los personajes más rápidos. ¡Uy! Venga y se va hasta las últimas consecuencias. 1-1 en rounds, 2-2 en matches. El que gane pasa a Grand Finals. El otro se va a Loser Finals. Venga, cuidado ahí. Chocan los dos en el aire. Buena barrida, dos veces. La batalla en el aire es para... ¡Uy! ¡Oh! Lo manda al canal de las estrellas. ¡Cuidado! ¡Poca vida! ¡Y un suplex! Y Chino se lo lleva 3-2, pasando a la gran final. Alex mantiene posición. Ahí te quedas, Alex. ¿Sí? ¿Por qué no? Él pierde y se va contra Teacher. Te mamaste, güey. Qué buena. Bien jugado, pero no es el final para Alex, que ahora va a pelear contra el Teacher. En la final de Losers. Esto se está poniendo, señores, recta final. El que gane de esta va para Grand Final. Loser Final ahora. Para los que quieran ver cómo va la situación, les paso rápidamente en el chat el challenge. No se les vaya. Últimas dos retas, señores. Últimas dos retas. Y vamos a cerrar con broche de oro este torneo. Son las 2 de la mañana. Pensé que se iba a ir más temprano, pero decidimos lanzarlo a 3 de 5 para que toda la raza pueda jugar suficientes retas y pasársela muy bien aquí en el torneo, señores. Tenemos a nuestro trofeo. Ahorita lo ponemos ahí en la cámara para que vean trofeito de Resurretro. Esta es la versión número 3 del Resurretro. Agradeciendo al Team CW que hace posible estos torneos.
gracias a él le da avance en Macherino para tener mejor premio. Así que se va a juntar el 100% de lo que se juntó en dinero de las entradas. Va a parar primer lugar, el 100%. Y el dinero de Macherino se reparte entre los finalistas, que fueron como $40 por ahí. $36.50. Ya estamos, ¿verdad? ¿No? ¿Lo va a matar nada más? Venga, vamos a esperar a que lo mate. Lo manda al Stone con los angelitos ahí. Saludos a la raza que está en los espectadores, se lo estamos desvelando, señores, pero es viernes. Viernes arranca la cuaresma, al cienazo. Mañana ya, sabadito, tranqui, quincena, ¿qué más pueden pedir? Mañana se alivia el clima, espero. Venga, ya estamos con todo. La Loser by Mass. Alex con Ryu, Pitcher con Balrog. Colosismo Ninja Claw, Vega, se llama en América. Por eso lo empezaron en los torneos y ahora ya lo llaman como Claw, para que no haya confusión entre japoneses y gringos. Venga, con todo bien, con doble antiaéreo ahí. Problemas de Alex, que aventó el Shinku. Venga, bien, zapatazo con el mocasín pisaquedito. Le pega la mera quijada. Se lo lleva el primero, el teacher. Venga, el primer round. Losers Final, señores. Vamos a ver cómo le va Alex, representante de la Reto VG en las finales contra el Dichen. Conocimiento completo. Tordan. Venga. Despidiendo ahí de la banda. Cuidado, empatados prácticamente. Llegando bien por arriba. Alex, que se lo lleva este round y empata las cosas. 1-1. Venga, los nervios empiezan a crecer, recordándoles que es Loser's Side el que pierda. Queda eliminado del torneo, quedará en tercer lugar. El que gane llega a la Grand Final. Ya los está esperando por ahí Chino. Buena, buena, los garrazos. Venga, al cienazo. Cuidado ahí. ¡Uy! Puede recoger la garra. ¡Uy! Llega por arriba. Buena el esquive. ¡No le funciona! Quiso agarrar. Se le sale el botón al teacher. Venga. Y Alex. 1-0. dele calmado, teacher. Venga, nos vamos al match número 2. Alex de la Reta VG se lleva el primero. Buen comeback ahí. El teacher tuvo un problema con uno de los botones, se le salió volando. La patada media se le está saliendo del estilo. Buena. Con la jiribilla. ¡Uy! Venga, con handicap el teacher. Sacando desde lejos. Muy bien, con antiaéreo ahí. Venga, Alex desde atrás. Venga. Venga, el teacher con algunos problemas ahí con su stick. Yo también se me acaba de tener un problema porque se acaba de caer mi stick. Ya está todo roto. Intenta bajarlo. Cuenta con el agarre. Vamos. Cuidado ahí. Uy. Empatados en la vida. De parte de Alex. Primero se lo llevó el teacher. Mal. Uy, Shinko Hadouken que no pega. Intenta barrer. No le sale. Cuenta.
Uf. Ahí en Barcelona no pudo agarrarlo. Después con el Izuna drop. Uy, buen el antiaéreo. Se van las cosas 1-1. Alex puede marcar su siguiente match. O Teacher empatar las cosas. Una y otra vez. Para pasar a la gran final, lo va a mandar por el pollo. Buena, con el suplex. Juega con los tiempos, bien de parte del Teacher. Uf, intentó brincar para atrás. Venga, buena. El Teacher. Este ninja tremebundo. Le pega muy bien. Y se lleva, se van las cosas 1-1. Venga, señores, las cosas van empatadas 1-1. Cuidado ahí. Dejarle por arriba, no puede. Buena la presión. Cuidado, uff. Venga, vamos a ver si el Teacher sale de esto. Shingo Snake ya regresa. Creo que ya se terminó ya el Vampa y Xavier. Se lo hicimos un poco largo, lo hicimos 3 de 5. Venga, saludados a los que vienen llegando. Venga, bien de parte de Alex. Loser Final, señores, ya para la gran final. Estamos en la recta final de este torneo. Venga. Cuidado, Teacher, ya en posición de perfect. No se deja. Alex viene de la Winner Final. Uy. Venga, chocan ahí los golpes, pero Teacher se lleva la ventaja. 1-1 en rounds, 1-1 en matches. Bueno, la barrida. Alex intentando con el plexo solar. Llega desde arriba el ninja. Buen agarre ahí de parte. Como anda el claw. Ahí va, está chido. Uno de los personajes más rápidos del juego. Uf. Bueno, va el Teacher. Van. 1-1. Poca vida, Cuidado. Uy, cayó arriba del Hadouken. Alex marca el 2-1. La final a 1. Venga, Teacher, ahora sale. Saca al Sagat clásico. Vamos a ver cómo le va. Empieza mal, bien de parte de Alex. Venga. Cuidado, señores. Ya acabaron la gente de Papa y Xavier allá con el Team CW. El ataque del Tiger, chocan en el aire. Buen Shoryuken ahí de parte de Alex, pero tiene desventaja Shinko Haruken, que no pega. Cuidado ahí, buen agarre. Y Teacher aumenta un score en este cuarto match. Vámonos, seguimos aquí en el muelle de Puerto Isabel. Tobillazo. Tiene que ser muy paciente Alex, porque recordando que este es el Sagat de el Turbo, no es del Super Turbo, no tiene la barrita del Super. Está parejo, está bastante parejo. Venga. Buena con el Slidey. Venga, intenta llegar por arriba el Teacher. Ese Sagat largo, 2 metros 10. Cuidado, buena con el Tiger Uppercut. Cuidado, empatados en la vida, 25 segundos. 5 Hadouken que sale y le pegó ahí un buen samaritano por atrás. Venga, y el Teacher marca el 2-2. Se va a ir hasta las últimas consecuencias. Vamos a ver si Alex cambia de personaje. Está pensativo.
hace un juego ahí con sus manos, pero mantiene al Ryu. Señores, últimas consecuencias. 2-2. El Sagat funcionó, John. Venga, llegando por arriba. Ya tiene la ventaja. Ya lo tienen 40% de la vida, venga. Ese momento. Le quitó el momentum al Alex. Y en el pitcher chocan ahí los dos. Uy, standing roundhouse. Bien ahí de parte de teacher. Match point para la gran final. Venga con todo. Si vieran cómo está la gente aquí. Buena el agarre ahora de parte de Alex. 70 segundos. Llega por arriba teacher. Venga por abajo el Tiger. ¡Uf! ¡Cae Alex! ¡Esto es momento peligroso para la gente de la Red VG! ¡Shinko Haruken que no pegó! ¡40 segundos! ¡Se lo lleva con el golpe medio! Bien de parte de teacher que tiene que quedarse ahí. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Ah, sí? Ah, bueno, pero se cae en la estación. Se le ve muy fresa ahora al chino. Ya aventado en el mío, ponte. Ya se rompió esa verga, güey. Pues no lo voy a poner final. Venga, señores, ahora sí se viene la gran final de Team Street Fighter Monterrey. Casual Matchers chino, representando a toda Latinoamérica y al coronavirus. Corona chino contra el teacher que viene de losers. Recordando que es 3-5. 3-5, el teacher tendría que ganar 6. Venga, señores, la gran final. Los dos la piensan, la hacen de emoción. Se toman su tiempo. Déjenme, yo tomo fotos antes de, luego no van a creer. Ahí se me apagó el teléfono por tardados. ¿Eh? Ya se apagó, güey. El teléfono. ¿Ya está el match o no? ¿Le vas a dar Chun-Li? ¿No? Venga, señores, vamos ya a la gran final.
Bueno, Chino, después de hacer mucho tiempo, se espera. Vamos a ver si esa espera vale la pena o se pone a payasear, ya que el teacher viene de losers, tiene oportunidad de perder 3. No lo hace, lo hace con DJ. Vamos a ver qué tal le va. Venga. Ya estamos en la gran final, señores. Gran final. Este tremendo torneo. Chino contra Teacher. Chino con DJ. Venga, intenta llegar por arriba, Teacher. Es difícil. Chino está en posición de winners, así que tiene oportunidad de descubrir cosas, de inventar ahí. Venga, señores, viene con todo. Saludos, ya tiene sueño, dice Chino Snake. Venga. Bien, de parte de Chino, que se lleva el primer round, empezando muy bien. Venga, Chino, agresivo, viene con todo. Venga, con la barrida ahí. Uy, cuidado. En perfect se lo lleva. Venga, Chino marcando el primer score. Va a estar difícil para el teacher. Ya lo tiene ahí. Venga, ahora se va con Balrog, el teacher, a probar nuevas cosas. Venga, empieza con un golpe desde lejos. Le funcionó al teacher contra Alex. Suenan las maracas a todo lo que da. Venga, pero este ninja ya tiene la ventaja sobre este DJ. Venga, el primero se lo lleva el teacher. 1-0 en rounds, pero la ventaja va para Chino. 1-0 en matches. Lejos. Venga, cuidado ahí, señores. Ya estamos en la gran final. Esto es lo último de lo último. Lo manda a las estrellas después. Uf, muy bien ahí de parte de Teacher, que marca su primer match. Recuerde que viene de losers, tiene que resetear. Va a estar interesante. Venga, ahora Chino hace un cambio estratégico, viene con Chun-Li. Seguimos aquí en la India. Ya no suenan las maracas, dijo Chino Snake. Ya no hubo tanta fiesta, viene, intenta llegar desde arriba. Este match, clásico match. Chun-Li contra Balrog. Lo vimos en la película y ahora pasa en el juego. Intenta llegar por arriba. Chun-Li brinca demasiado. Buena. Uf, pero le responde con el agarre. Viene el teacher, lo manda por el pollo. Cuidado, otra vez. Uf. Desde lejos le corta una pantorrilla. Bien, de parte del teacher, que lleva uno sobre Chino. Pero el match está empatado. Fly en Barcelona. Intenta hacer el antiaéreo Chino. Es difícil. Buena con el agarre. Intenta hacer la infinita. Lo hace muy bien, cuidado. Bien, de parte de Chino, ganando la batalla al aire. Después la imbloqueable. Uy, la bloquea. ¡Vámonos! Bien, de parte de Chino, cerrando con el super. Venga, con todo. Uy, venga, bien. Vámonos. Posición de perfect para el teacher, ya no. Chino aprovechando, se ve bastante rápido este match, ya que los dos personajes son rapidísimos caminando. Buena barrida ahí de parte de Chino, intentando empatar las cosas. ¡Uy! ¡Choca doble! ¡No es el final! Se lo lleva bien con Chip. ¿Fue con Chip? Se me hace que sí. Teacher marcando 2. Venga, y Teacher a un match de resetear.
Grand Final. Venga, continúa con Chun-Li. Excelente decisión de parte de Chino. Iba muy bien. Más rápido. Continúa el ninja español Balrog. Chino amenaza. De Wuhan. Venga, intenta hacer la infinita. No le funciona. Bien de parte de Fischer, que se lo ha cubierto muy bien, ¿eh? Ha tenido buena defensa. Quita las ventajas para Chino. Ya tiene el super. ¡Oh! Buena aplicada. Excelente. Buen daño que hace ahí Chino. Intenta terminarlo con las patadas. Después de un excelente read. Brincando, anticipando la patada en el aire para pegarle. Muy bien de parte de Chino. Como maestro se vio aquí. Venga. La batalla en el aire es para él. Intenta hacer la infinita. No funciona. Cuidado. Cambiando el lado, Teacher. La infinita de nueva. La imbloqueable línea. Buena de parte del Chino. Haciendo locuras con Chun-Li. Amenaza China. Cuidado. Se avienta con el super chino. Pensó que iba a caer. Bien. Aprovechando el fallo del teacher, pero no es el final. ¡Vámonos con un throw! Muy bien de parte de Chino. Poniendo un match más. Está a match point. Teacher cambia ahora al Zangief. Esto se va a poner de locura. La gente se vuelve loca también. Está emocionada. Ya no puedo tomar foto con mi teléfono. Cuidado. Uy. Venga, señores. Atrás. Ahorita voy a mover la cámara para que puedan ver toda la gente. Venga, bien de parte de Chino. Tiene la ventaja. Ahora un juego más defensivo, ya que es contra Zangief. Teacher, si gana esta, podría resetear. Venga, se viene con todo Chino desde atrás. No tiene necesidad de avanzar. Aprovechando la defensiva, ganando la batalla en el aire. Bien de parte de Chino, llegando por abajo. ¡Uf! Teacher desesperado por avanzar. 10 segundos. El tiempo está a su favor. Pero Teacher no se va a esperar. Lariat y se lo lleva por tiempo. Increíble. La gente hace bullicio allá atrás. Una locura, tanto tiempo que aguantó. La gente se enoja, avienta las latas. Venga, qué locura, bien ahí. La batalla en el aire es para Chino. Ya te da ahí super, cuidado ahí. Teacher amenaza con resetear el bracket. Venga, bien, por abajo, 50 segundos en este momento. ¡No! ¡Buen agarre ahí de parte de Chino! ¡Oh! ¡Reset the bracket! Señoras y señores, ahora los dos están 0-0. Excelente de parte de Teacher que... ¿Cuánto es? Tienen dos minutos. De hecho, no había ni tiempo, ¿eh? Venga, huyen de la realidad. ¿Ya no hay ninguno de los dos? ¿A dónde fueron los jugadores, señores? Dejan morir aquí al stream. Órale, ni que estuvieran en el Evo, hombre. Están tirando mucho rollo. ¿Está fumando? Se están ofreciendo aquí los jugadores. Ya pasaron los dos minutos, ¿eh? Vamos a empezar a quitar un minuto más y quito rounds. Voy a quitar matches cada minuto que pase.
Venga, señores. ¿Eh? ¡A su madre! ¿Dónde están los participantes? ¡Ay! ¡No se ve que ya, que no hay tiempo, güey! ¡Te voy a quitar un match! ¡Ya pasaron 3 minutos, güey! ¡Ya pasaron 3 minutos! No, no mamen, güey, pues tengo 3 horas aquí, culeros. Ustedes bien padre, ¿va? Fumando. Venga. Ahí como si estuvieran en el Evo, haz de cuenta. Sí. Sí, porque está reseteado, güey. Venga, bueno, ahí se van a... Van a cambiar de personajes. Sí, puro counter, ¿no? ¿Quién va a aplicar el blind pick? Pues se aplica para los dos. Cucu va a ser el juez porque tiene bien fresco el blind piqueo. Van a ser blind pick porque hay mucho counter. El blind picking. Están bastante nerviosos. Ya vamos, Shingo Snake. Las cosas se están poniendo. Están haciendo blind pick para que no haya counters. Venga, dado caso que no. ¿Un match? Sí, güey, es que ya tengo que pagar renta aquí. Venga. Venga, señores. Ya después de estar así, vamos a empezar Grand Final. Los dos van de losers ya. Yo creo que Chino se va a ir con Chun-Li, la verdad. Pero, pues es Chino, ¿no? Lo hace con Chun-Li. Desde China. Coronavirus a todo lo que da. Venga, se viene. Gran final, señores. Ahora sí, los dos de losers. Ya nadie puede hacer nada. Vámonos, se viene con todo. Teacher con Balrog, Chino con Chun-Li. ¿Cómo le va aquí? Excelente la posición de Chino. Se hace para atrás, aunque tiene mucha desventaja en la vida. Y esperemos que no se le bote el botón. Tenga cuidado. 20 segundos. Venga, 10 segundos. Le hace el comeback. Venga, 5 segundos. El tiempo. Encontré Chino. Excelente. Con el agarre se lleva el primer round. Lo hace muy bien. Se va hasta 3 segundos. Nos vemos ahí nervioso en la cámara. Venga, la gente en el chat se está volviendo loca. No es cierto, pero es para que pone impresión. Que quede entre nosotros. Venga, cuidado. Intenta llegar por arriba. Flying Barcelona de parte de el teacher. Chino intentando llegar por arriba, cuidado. Se avienta con el super, no funciona. Ya
dejando ahí la desventaja para Chino, pero ¡uy, Magic Pixel! Buena el agarre de Chino con el hombro. Lo intenta hacer descaradamente caminando enfrente de él. Muy bien de parte de Chino, que marca un primero. ¡Uy, lo hace sin miedo al éxito! Excelente de parte de Chino. Los nervios hacen que el pitcher se mantenga en defensa. Y Chino, de manera atascada, lo prende. Venga, cuidado ahí. Empieza con el Kikoken, pero... sale muy mal. ¿Dónde quedó el respeto? Dice Chino Snake. Saludos a todos los espectadores. Venga, intenta llegar por arriba. Cambia de lugar. Chino se mantiene en la esquina. Al lado del elefante. La mamá de Dumbo. Cuidado ahí. Poca vida para Chino, pero empata las cosas. Ahorita nos demostró que no necesita vida para avanzar 50 segundos, un poco menos. ¡Súper! ¡Uy, no pegó! Venga, excelente, quedan 6. El antiaéreo y de parte de Chino, y después con el hombrazo, su mejor aliado, el agarre, excelente el throw de Chino. Venga, 1-0 en rounds, 1-0 en matches. Chino a la ventaja de este gran torneo de Resurrecto. ¡Uy, venga con todo! Cayó, excelente de parte de Chino, que marca el 2-0 sobre el teacher. ¿Sí, güey? ¿Sí está grabando? Lo voy a vender VHS. Venga, señores. Pero el teacher hace un cambio ahora a Zangief. Supongo que fue en el primero, ¿no? El lock. Venga, buena el agarre ahí de parte del teacher. Se viene con todo, la ventaja para Chino. ¡Uy! ¡Se va con todo el coronavirus! ¡Venga, un agarre de Villa ahí! Le agarra toda la pantufla, cuidado, venga, señoras y señores, tournament point para Chino. Cuidado, teacher, se pone un poco nervioso. Las cosas se ponen de locura, la gente está a punta de la butaca, incluyéndome. Cuidado ahí, la ventaja ya es para Chino, pero no es el final, señores. Teacher puede remontar en cualquier momento. Intenta avanzar, la mamá de Dumbo lo echa para atrás. Cuidado, se mete con el super. Después Chino se hace para atrás. Aprovecha la velocidad de Chun-Li. Intenta hacerle inbloqueable. No puede. Ya la ventaja. 30% de vida para Sanje. Pero buen agarre para el driver. La famosísima licuadora. Cuidado ahí. Uf, intenta agarrarlo. No puede. Empatado ya en vida. 40 segundos. Posible tournament point para Chino. Pero tiene poca vida. 30 segundos. Ya va a ser difícil que lo agarre. La licuadora. Y se van 1-1. Pero 2-0. Sigue siendo tournament point para Chino. Venga, servíe, se la está pasando de maravilla contra el teacher. Venga, cuidado ahí, buena con el Kikoken. Jugando con espacio-tiempo. Uf, lo va a agarrar, no lo hace. Uf, le da un abrazo al aire. Cuidado ahí el teacher. Ya está, en desventaja de la vida, 70 segundos. Cuidado, pasa rapidísimo. Ya con el super lo hace, coronavirus, pero no pega. Cuidado ahí. Teacher con 25% de la vida. No es el final. El ataque de Kikoken, muy bien de parte de Chino, manteniendo su posición defensiva. Teacher cada vez más difícil, le queda 5% de la vida a Magic Pixel. ¡Uy! Se lo lleva con un slide y chocan, señoras y señores. Chino, campeón de nuestro torneo Resurretro número 3, Super Street Fighter 2 Turbo. Excelente de parte de Chino, que se lleva... ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Vamos a hacer entrega del premio, señores. Aquí está la camarita. Aquí está el premio. Entregándole a Chino. Chino entregándole a Chino su propio trofeo. Excelente, señores. Yo creo que aquí todos los jugadores se merecen un grande aplauso de este gran torneo. Muchas gracias, CW. Despertando vecinos aquí a las 3 de la mañana. Excelente, señores. Bueno, ahí les platicamos cómo estuvo la entrega de bienes. Yo me retiro para desconectar aquí todas las cosas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias ahí a Chingo Snake por su donation.
a la raza que nos dio ahí follow y la gente que nos estuvo acompañando todo el torneo. Justo Christoph, John Shoryuken, toda la banda que estuvo ahí también. La gente de la Reta VG, la gente de CW. Muchísimas gracias. Señoras y señores, yo me despido. Mi nombre es Popin Cantú. Nos vemos en el próximo torneo. Muchas gracias. Felicidades a Chino de Team Street Fighter Monterrey, que se lleva este gran torneo. Estuvimos 4 horas, señores, en gran torneo. Ahí nos vemos. Muy buenas noches a todos. Directo de los caballitos. No, ahorita que gane. Este es RGB, ¿no? Nos vemos, señores. Sin ustedes no fuéramos nada. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por la adoración, Chingo Snake. Nos vemos. Excelente sábado ya. Hasta la próxima. Ahí nos vemos, Christoph. Y a toda la banda, señores. Muchas gracias. Y ahí nos vemos.